¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Colo Colo TV en directo acá nuevamente desde el Estadio Monumental para poner fin a esta fase regular, podríamos decir, de Colo Colo en el Grupo A, elenco que ya está clasificado, que va por el bicampeonato, es despedida también del equipo que se va a presentar en Copa Libertadores, una semana con muchas actividades que ha tenido el cuadro popular. Le damos nuevamente la más cordial de la bienvenida a la gente que ya se está sintonizando a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestro fanpage. No estoy solo, hoy en la compañía de Jocelyn Fernández. Jocelyn, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenos días todavía. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme hoy día a este partido tan especial, ¿no? El cierre, como tú decías, del Grupo A y además la despedida de las albas de cara a la Copa Libertadores de América. Tremendo desafío, vamos a estar hablando de eso seguramente también durante el desarrollo de la transmisión. Así es, yo les contaba que hubo muchas actividades durante esta semana con el fútbol femenino y la más importante fue la invitación al almuerzo al plantel profesional de Colo-Colo, a su cuerpo técnico, por supuesto, de nuestro presidente, que encabeza, por supuesto, el directorio de Blanco y Negro, el señor Alfredo Stowin. Invitaron a las jugadoras para reafirmar este compromiso que hay con el fútbol femenino del cuadro popular, el actual campeón del fútbol chileno, que va por otra Copa Libertadores de América en esta almuerzo de camaradería, que obviamente va afinando el camarín, el buen andar que tiene obviamente los interiores, y también con el directorio que preside Alfredo Stowin. Los pasamos a ver el video de este almuerzo que ocurrió el día jueves 28 de septiembre. Los dejamos obviamente con este video de lo que ocurrió en la sector oriente de la capital y obviamente volvemos nuevamente acá al Estadio Monumental para ir metiéndonos de lleno este partido frente a la Universidad Católica. Bueno, estamos muy contentos de compartir este almuerzo con ustedes. Estamos muy orgullosos del plantel que se ha constituido en Colo Colo, de su cuerpo técnico y de todos los asistentes. Esperamos muchas cosas del equipo femenino en el futuro y les puedo asegurar que el club está absolutamente comprometido con el desarrollo del fútbol femenino a futuro. Esperamos grandes cosas con eso y vamos a seguir apoyando porque estamos convencidos que el fútbol femenino es muy importante y en Colo Colo tiene que ser un protagonista clave del futuro. Estoy feliz por estar acá y por saber que Colo Colo está respetando el fútbol femenino. Eso es lo más importante para nosotros. Juntos, estoy segura que estamos construyendo una gran historia de fútbol femenino de Colo Colo otra vez. Entonces, muchas gracias por todos, muchas gracias por esta invitación de estar acá y estoy segura que estamos todas muy felices. Yo soy de las que piensa que cuando uno tiene un sentido de pertenencia por algo, va a competir de otra manera. Y yo siento que conocernos personalmente te hace tener esas sensaciones, que sea más sentimiento de pertenencia que solamente una insignia en el pecho. Así que primero gracias por eso. Y después, nada, las chiquillas ya saben todo. Yo le he dicho todos los días, estamos contentas, queremos ir a Copa Libertadores y estamos emocionadas. Yo siento que hemos trabajado mucho para eso y esperemos que sea una linda Copa Libertadores. Ahí estaba el video de nuestro directorio Blanco y Negro, encabezado por Alfredo Stowin, su presidente, en este almuerzo de camaradería el jueves recién pasado en Hotel Polmont del sector oriente de la capital, reafirmando el compromiso que hay con el fútbol femenino y de cara a la participación de la Copa Libertadores de nuestro equipo Colo-Colo, que está con Corinthians, ¿Sportivo cómo era? Libertad, Empeño y Always Ready. Sí. Equipo que parte el próximo martes, así que ahí está toda la camaradería y todo lo que ha invertido también Blanco y Negro con una entrenadora de primer nivel que está en el cuadro de Colo-Colo y que va por una conquista nuevamente en la Copa Libertadores. Así que todo el éxito del mundo a las albas y también este gesto que ha tenido uno más el directorio de Blanco y Negro para el fútbol femenino. Ahora sí, nos metemos de lleno en este partido. La cancha está maravillosa, está impecable para lo que es este partido, pero te invito, Jocelyn, y a los amigos a que veamos la guía informativa.
lo que indica este nuevo partido de Colo-Colo acá en la cancha del Estadio Monumental, cuando ahí vemos el plano de las jugadoras de Colo-Colo que están realizando el trabajo precompetitivo. Ya les vamos a ir contando también las novedades del equipo de Colo-Colo para esta jornada, en un partido que obviamente promete acá en la cancha del Estadio Monumental. Recordemos que hubo un arengazo en conjunto, hubo una conferencia de prensa también en conjunto de Colo-Colo y Católica, cuando vemos la imagen ahí donde Jocelyn está trabajando ya físicamente el cuadro popular. Sí, terminando el trabajo precompetitivo, hay que decir que las jugadoras de la Universidad Católica ya se retiraron camino a los camarines. Está ya en la última el equipo de Colo-Colo, y ya en pantalla, Andrés, la guía informativa. Por favor. Bueno, partimos contándole que esta es la fecha 7, el cierre del Grupo A, donde Colo-Colo recibe a la Universidad Católica. A las 12 arranca esto y el cuerpo arbitral lo tienen en pantalla. El árbitro central va a ser el señor Jaime Vera, acompañado de Felipe González, Valentina Velázquez, y la cuarta jueza es Brenda Cisternas. Ahí estaba la primera parte de lo que es esta guía informativa de la fecha 7 de este partido, cuando vemos el último enfrentamiento. Fecha 3, 15 de abril del 2023, contundente victoria al cuadro popular en el juego, podríamos decir de ida, la primera parte del campeonato. Así es. 5-0 fue la victoria de Colo-Colo sobre la Universidad Católica. Y, por supuesto, tenemos la tabla actualizada de lo que es este torneo en este Grupo A, que son los equipos que van por el título. Hay que tener ojo con la tabla de ubicaciones, que momentáneamente tiene a la Universidad de Chile en el primer lugar, seguido de Colo-Colo con 11 unidades, la Universidad Católica y Palestino con 5 y Santiago Morning con 4, cerrando con Antofagasta y Coquimbo Unido con 3. Esto porque hay un fallo pendiente de la ANFP, del Tribunal de Disciplina, ¿no?, que tiene que ver con una mala alineación en un partido entre Universidad de Chile y Santiago Morning. Por lo tanto, podría ser probablemente que Universidad de Chile pierda esos 3 puntos, que suba en la tabla Santiago Morning y que Colo-Colo lo cierre, de todas maneras ganando hoy, lo asegura, ¿no?, cerrar el Grupo A en el primer lugar de la tabla de posiciones. 5 partidos jugados, 73.3% de rendimiento, 3 partidos ganados en esta segunda fase, no tiene partidos perdidos, 18 goles a favor, 4 en contra, son los números de las Albas, que usted escuchó esa ovación de fondo, porque ya se van al camarín para equiparse y para volver acá a la cancha del Monumental para el ingreso ya oficial para este partido. Y ahí está el último partido. Victoria de Colo-Colo 4-0, fecha 6, el 8 de septiembre del 2023, antes del 18, pero recordemos que Colo-Colo también ha tenido jugadoras en la selección, han tenido mucha actividad y hoy día volvemos nuevamente al campeonato que nos atañe. Ya vamos a ir también con el video de los goles de Colo-Colo en lo que va de esta competencia, de lo que es el último partido. Cuando ustedes me digan, vamos con el video de los goles de Colo-Colo, de los últimos partidos, lo que ha hecho el cuadro popular en esta temporada. Y ya regresamos con la nota también, pues estuvimos con la técnica, así que atentos que ya viene la nota en cancha con nuestra entrenadora acá en el Estadio Monumental. La primera rueda, 5-0 fue la victoria del elenco popular. Sí, victoria contundente de este Colo-Colo, que es muy goleador. De hecho, tiene en sus filas a 2 de las goleadoras del torneo, Isidora Lavis, Javiera Gris, con 14 goles cada una. Ahí estamos viendo en pantalla esta anotación de Javiera Gris, tras cabezazo de Isaura Viso. Hoy día probablemente ambas sean titulares, ya vamos a revisarlo. Y ahí está otro tanto de las Albas, que celebraron, festejaron en condición de visita. Esto fue en abril, con un contundente triunfo frente a Universidad Católica. Ahí estaban los abrazos, una muy buena definición entrando por la derecha, viendo el espacio en el primer palo de la portera de Católica, y llegarían más goles para este juego. Ahí aparecía como goleadora Isaura Viso, marcando por duplicado en el partido de la primera rueda contra la Universidad Católica, la goleadora, que por supuesto es una de las cartas fuertes también de este Colo-Colo de cara a la Copa Libertadores, de cara a la competencia internacional, la seleccionada venezolana Isaura Viso. Mientras tanto, usted puede escuchar que se está entregando la formación de Colo-Colo, cuando vemos ahí el cuarto gol del elenco popular en este juego, cuando ya promediamos el minuto 33. Pase perfecto para que Olave anotara el cuarto gol. Y aquí estamos, el último
de este partido. Y ahí estaban los 5 goles del cuadro de Colo-Colo sobre la Universidad Católica. Partido de la primera rueda. Podríamos hablarlo así, porque fue una fase regular, después se dividieron en 2 grupos. Colo-Colo en el grupo que va por el título, ahí estaban los goles y para regresar acá al Estadio Monumental. Le dejo el placer, el honor, para que usted también le dé la bienvenida a nuestra compañera, porque no estamos los dos solo también. Tenemos a alguien más, por supuesto, en todo el trabajo de cancha. Así es, estamos con Magdalena López, quien está conversando con nada más y nada menos que Tatieli Silveira, la entrenadora de Colo-Colo Femenino. Adelante, Magda. Sí, compañeros, porque ahora estamos con una entrevistada tremenda, por supuesto, porque es la entrenadora de Colo-Colo, Tatieli Silveira. Tatieli, primero que todo, buenos días. Y bueno, preguntarte por este partido en particular, después vamos a hablar de otras cosas, pero se juega con la Universidad Católica, un rival que ha sido bastante irregular en esta segunda fase. ¿Cómo ves a la Católica? Buenos días. Buenos días a todos. Es un partido importante para nosotros porque queremos terminar esta fase de campeonato chileno con lo mejor rendimiento posible. Por eso que siempre es un clásico jugar contra Católica y queremos mantener nuestro nivel y salir de Chile con una gran victoria. Tenemos la particularidad que en Colo-Colo están 2 de las goleadoras del torneo, Javi Gress, también Chichulave, pero en el lado de la Católica también está Agustina Heyerman, que me imagino que hay que tener bastante cuidado con ella. 13 goles hasta ahora, así que por ahí una marca personal o resguardarse al menos de Agustina. Claro, no, sin duda. Estudiamos Católica. Oh, permiso. Estudiamos Católica, estudiamos sus fortalezas y claro que Agustina es una gran jugadora, pero creemos en lo que trabajamos, nuestras defensas están preparadas para enfrentar esas jugadoras y claro, queremos potenciar nuestras delanteras, seguir marcando los goles, esperamos que podamos hacer eso hoy. Tatieli, se hizo un llamado para que el estadio viniera mucha gente el día de hoy. Ya está llegando público, falta un poquito para que comience el partido, pero ¿qué te parece también que el público albo venga a apoyar a las albas antes de este viaje tan importante a Copa Libertadores? Sí, sin duda. Claro que esperamos que la gente venga a apoyar, porque, como dice, es un partido importante para nosotras para terminar esta fase de torneo y, claro, motivar las jugadoras a hacer una gran competencia en Colombia. Respetamos todos los rivales, pero creemos mucho en lo que estamos construyendo acá. Y esta posibilidad de jugar en nuestra casa con nuestros hinchas para motivar y apoyar. Estamos muy felices por ese momento y esperamos que tengamos mucha gente hoy otra vez. Faltan 6 días exactamente para el debut de Colo-Colo en Copa Libertadores frente a Corinthians. ¿Cuáles son las expectativas o más bien cuál es el objetivo que tienes tú al mando de Colo-Colo para esta Copa Libertadores? Primero momento, claro que queremos competir a nivel internacional, porque la Copa Libertadores está a cada año con un nivel táctico, técnico mucho mayor. Entonces queremos competir, miramos una clasificación, claro, y es eso que vamos a buscar porque tenemos metas puntuales. Entonces nuestro primer objetivo en la Copa es competir en alto rendimiento, competir con grandes equipos y buscar una clasificación. Muchas gracias, Tatieli. Bueno, y ahora suerte para este partido, el último de las albas acá en el Estadio Monumental. Y le agradecemos nuevamente a la entrenadora de Colo-Colo que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Tatieli Silveira, la entrenadora de Colo-Colo. Volvemos con ustedes, compañeros. Ahí estaba la nota, el agradecimiento para Magdalena López, que está junto a nosotros en el día de hoy en el trabajo de cancha, con la entrenadora Tatieli Silveira. Nosotros nos separamos un momento porque vamos con el tradicional video de nuestro museo interactivo de Colo-Colo, el Tour Monumental, todo eso. Saludar también de paso a nuestro gerente deportivo, Daniel Morón, que hoy día está de cumpleaños, está acá muy cerca. Y ya volvemos desde la parte alta para meternos de lleno en el partido. Formaciones y el arranque del juego entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Somos Colo-Colo TV a través del YouTube y el fanpage del Cuadro Popular. Ya regresamos. Yeah.
mi nombre es Felipe Barrera y soy el guía del Museo de Colo Colo. 1965, se inauguró el estadio, lamentablemente es clausurado porque el estadio no tiene las capacidades necesarias para poder justamente entregar un partido de muchos espectadores. Es clausurado. En esta reapertura al Museo de Colo Colo vamos a encontrar justamente o reencontrarnos con la historia del club. Lo que fue la sede del club, esta está ubicada en Cienfuegos 41, durante muchos años fue la sede del club y marcó justamente las firmas y celebraciones de importantes hitos del club. Vale, cada hito que ustedes ven acá en la cancha lo van a encontrar justamente en los costados de la imagen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La jineta de Gonzalo y los guantes de Villar, justamente. Desde los primeros años del club, desde 1925, hasta lo más reciente con el levantamiento de la Estrella 33. Y la verdad que es un orgullo estar acá, viendo cada historia vivida. Y para nosotros es súper importante, como también para la gente, para la hinchada, para el pueblo colocolino. Así que muy feliz de venir a ver estos lindos recuerdos que obviamente deja un club tan grande. Qué lindo, papá. Pueden ver otras instancias como la maqueta, ¿no? Y también tenemos muchas sorpresas para que la gente cuando venga se pueda también reencantar con lo que es el colocolino. Porque también son parte de la historia importante de este país. Eres parte de la historia del club y que te lo hagan notar y que tenga su espacio, la verdad que es una sensación muy linda. ¿Y esto de cuándo? ¿Qué partido este? Tener justamente la realidad virtual, donde precisamente nuestros queridos hinchas van a poder conocer y vivir en primera persona la experiencia que viven los jugadores antes de salir al campo de juego. ¿Puedo saludar? ¿Te sentí un jugador? La verdad que sí. Que van a poder vivir esa experiencia como un jugador más o como una persona que está siempre dentro de la cancha, así que creo que a la gente también le va a gustar mucho y bueno que ahora que está el museo abierto pueda vivir esa experiencia. No, la verdad fue increíble, ahora yo probé, la verdad le invito a la gente que vengan a disfrutar ese porque parece que está adentro, parece que está con los jugadores en el vestuario, entonces le invito a la gente para que venga a probar esa experiencia que es muy linda. Además de todo lo que les mencioné anteriormente, también tenemos una sala de cine donde podrán ver justamente registros históricos de nuestro club. La historia del legado de un mártir chileno y el luto eterno. Bueno, la verdad que obviamente para todos los hinchas del Colo siempre es una linda noticia, sobre todo porque de alguna manera uno se siente un poquito más cerca de todo lo que es el club, las copas, las camisetas. No, la visita del museo fue espectacular, la verdad, muy lindo. También venir, ver el parte del club acá fue espectacular. Muy feliz de venir a encontrarme con gran recuerdo de la gente que pasó por este club. Está muy bonito también que se vuelva a abrir para que la gente y el pueblo colocolino pueda asistir. Creo que también le va a hacer muy bien, así que muy contento. Este recorrido también hay que recordar que es para toda la familia. Pueden venir, por ejemplo, los padres con sus hijos y disfrutar también y conocer cada instancia de nuestro estadio. No tan solo el museo, sino también las distintas instalaciones que tiene actualmente el Estadio Monumental. De retorno acá en el Estadio Monumental, ya salieron los equipos, se realiza el saludo de rigor y rápidamente vamos a conocer formaciones de los equipos, tanto de Colo Colo, el dueño de casa, como la Universidad Católica. Jocelyn, en una mañana tarde que me parece va a estar
bastante calurosa acá en la cancha del Estadio Monumental. Sí, agradable temperatura de todas maneras por ahora. Hay que ver qué pasa más ratito, seguramente que se va a poner más caluroso. A menos la cancha en perfectas condiciones para este partido. Ahí están las chicas, las Albas, que buscan mantener el invicto en calidad de local. Hay algunas modificaciones con la oncena que estamos acostumbrados a tener en el cuadro de Colo-Colo, cuando también vemos a la gente de Católica. Se va a realizar el sorteo de rigor para este partido. Ya vamos a tener el comprendido ahí de Magdalena López, que está también en la parte baja junto a nuestro trabajo. Ahora sí, momento oportuno para conocer la oncena titular de Colo-Colo. Que va con Ryan Torrero en el pórtico, vuelve la titular Corina Clavijo, Dayana Bogarina, Anaísi Fuentes, Francisca La Pancha Mardone, Fernanda Hidalgo, Yanara Edo, Justin Jiménez, Isidoro Lavi, Sauraviso y Nicole Sangüesa. Son las 11 jugadoras de Tatiel y Silveira para este partido, para este cierre del Grupo A del Campeonato Nacional. Ahí estaba la oncena y la Católica, que forma con Barrientos en portería, Brandt con la 45, 19 Coster, 8 Berrocal, 15 Arriagada, 10 Cortés, 5 Figueroa, Pastrián con la 6, 18 Lecaros, Heyerman con la 7, 11 Rovner, la formación de la Universidad Católica. Ya vamos a saludar a la gente que se conecta a nuestro fanpage cuando vemos que me parece que es Católica que gana el sorteo. No, Colo-Colo se va para atacar de sur a norte como tradicionalmente lo hace, salvo el fútbol formativo, el resto todos trabajan. Ya vamos a ir en un ratito más con Magdalena López, que está junto a nosotros. Magdalena, la vamos a saludar en cualquier momento para el juego del día de hoy. Le vamos a preguntar también cómo está la temperatura en la parte baja. Y también vemos ya, Magdalena, los equipos que están ya en cancha. En un ratito más también te vamos a preguntar la banca de suplentes cuando estamos a 2 minutos del horario prefijado. Jocelyn, el micrófono, la narración es totalmente suya. En vivo y en directo acá desde la cancha del Monumental para Colo-Colo TV a través del fanpage oficial de Colo-Colo y el canal de YouTube. Mucho éxito, Jocelyn. Todo listo ya en el Estadio Monumental. Ahí está la foto de rigor, la cuaterna referí acompañando a las capitanas, a Catalina Figueroa, a Yanara Edo, la Universidad Católica con uniforme alternativo, por supuesto, porque es visita aquí en la Casa de las Campeonas, en el Estadio Monumental, cancha principal David Arellano, en un día donde además se celebra otro año de la inauguración definitiva de la Ruca, de la Casa de Colo-Colo, el 30 de septiembre de 1989 fue aquello. Y hoy, este público que ustedes escuchan recibe a las Albas para darles una despedida como corresponde de cara a los desafíos de Copa Libertadores de América. Emprende rumbo a Colombia el plantel comandado por Tatiel y Silveira. Y la despedida se vive con un ambiente hermoso aquí en la cancha principal del Estadio Monumental. Mientras ajustamos los cronómetros, revisamos que todo esté ok, porque en cualquier minuto comienza, arranca este duelo válido por la fecha 7 del Grupo A, cerrando la jornada. Colo-Colo frente a Universidad Católica. El juez central es el señor Jaime Vera. Tenemos una cuaterna mixta. Va a estar secundado por Felipe González, Valentina Velázquez, y la cuarta jueza es Brenda Cisternas. Esa es la cuaterna. Vemos ahí el último diálogo del señor Jaime Vera con Brenda Cisternas para chequear que esté todo ok. La cancha en perfectas condiciones. Las jugadoras aprovechan también de moverse un poquito. Estamos a 2 minutos de la hora inicial. Me parece que vamos a esperar a que esto sea completamente puntual. Y aprovechamos, Magda, para que tú nos cuentes cómo está la temperatura al borde del terreno de juego. ¿Qué tal, José? Andrés, bastante calor acá al borde del campo de juego. Yo diría que ya estamos cercanos a los 23 grados, si es que no 25. Así que bastante calor van a jugar las Albas, que por ahora, claro, se está esperando. Están peloteando un poquito, pero ambos equipos están en el campo de juego ya. Así que esperamos nomás ese inicio del partido. Estamos a 1 minuto, me parece, para aprovechar
de comentar un retorno interesante en la saga de Colo-Colo de cara a la Copa Libertadores, que es la portera titular Ryan Torrero. Había estado ausente por alguna lesión, por algún problema físico, Magdalena, y hoy día la vemos que es desde el arranque. ¿Tienes tú por ahí quiénes son las bajas, las jugadoras que no estarán presentes por problemas médicos, ¿no?, en esta jornada, cuidándose ya totalmente de cara a la Copa Libertadores? Sí, digamos que lo de Ryan Torrero estaba con un desgarro, estuvo fuera dos partidos y ahora regresa ya de cara a pensando, ya por supuesto, en ese debut en la Copa Libertadores el 6 de octubre. Las bajas que va a tener hoy Colo-Colo son Fernanda Ramírez y María José Urrutia, que están en reintegro deportivo. Alexia Gallardo, Rocío Soto y también Paloma López, que están en tratamiento kinésico. Y bueno, lo de Elisa Durán, que es lo más complicado, que está realizando su recuperación post-cirugía. Perfecto, ahora parece que estamos listos, dice el señor Jaime Vera. Ajustamos el cronómetro, lo ponemos en cero porque esto va a arrancar. Van a comenzar los 90 minutos de fútbol, de emociones, acá en la cancha principal David Arellano del Estadio Monumental. Va a comenzar tocando la Universidad Católica. Todo listo, todo dispuesto. Silbato y ya comienza, ya se juega, ya está en marcha el partido. Séptima fecha del Campeonato Nacional, cerrando esta fase grupal para meternos de lleno en los playoffs, donde Colo-Colo es uno de los equipos que clasificó primero a dicha instancia. Todo se definirá, por supuesto, después de la pausa que nos marca la Copa Libertadores de América. Tenemos el primer saque lateral del partido y lo va a ejecutar Anaís Cifuentes. Ahí está la Chimbi, combinando con Isidora Olave. Avanza Cifuentes, la presión alta es de Pastrián. Ojo con Villaray Cortés, que viene haciendo fútbol para la Universidad Católica. Es peligrosa, una de las jugadoras talentosas de este partido. Ahí está Figueroa. Atrás, tocando la Universidad Católica, se quiere descolgar por el sector izquierdo Brandt. Viene escalando Brandt, sale la marca Bogarín. El balón abandonó la cancha nuevamente y habrá saque de manos para la Universidad Católica, para las Cruzadas. Ahí va tocando rápidamente Brandt. Recuperación de Mardones. Piso, ahí está Isaura, atrás con Justin, la salida de Francisca Mardones, más atrás con Bogarín, oficiando de central hoy día la volante. Ojo con este balón largo que es peligroso, que se va a toda velocidad, quería aparecer por ahí Colo-Colo atacando por el flanco izquierdo. Atenta la saga Cruzada para despejar ese balón y enviarlo nuevamente al saque lateral cuando completamos el primer minuto de partido aquí en el Estadio Monumental. Está Hidalgo, ahí está la zurda, intentando avanzar Colo-Colo en la cancha. Aparece desde el fondo Universidad Católica. Dali Robner, avanza Robner, se limpia el camino, la volante Cruzada y apareció Bogarín. Ojo con la recuperación que salta, atención con Heyerman, le pegó al arco. Travesaño de la Universidad Católica en la primera, vio adelantado a Torrero, se atrevió Heyerman, que va de nuevo, atención con el pase profundo que finalmente se pierde. Anotamos a los dos minutos la primera llegada de peligro y es para la Universidad Católica. El travesaño le dijo que no, se salvó Colo-Colo. Sí, se salva Colo-Colo porque estaba algo adelantada Ryan Torrero, mide Agustina Heyerman, le da a la pelota y termina dando en el travesaño. Se salvó nomás el cuadro del Cacique, afortunada Ryan Torrero, que tenía ahí a su acompañante al travesaño, que evitó la apertura de la cuenta en este partido. Saliendo Colo-Colo a través de su capitana Yanara Edo. Acá está Edo con Bugarín. Apertura para que se proyecte, para que gane metros Anaís Cifuente. Ahí está la Chimbi. Balón profundo combinando con Piso. Atención que progresa Colo-Colo. Acá está la Chichi. El centro de Olave al segundo palo. Se va a perder ese balón. No alcanzaba a capturarlo Nicole Sangüesa. De todas maneras, caen los aplausos para el primer progreso ofensivo del equipo de Tatiel y Silveira. De hecho, la técnica Colo-Colo está de pie dando algunas instrucciones. Me parece un poquito sorprendida. Lo había dicho Católica, no iba a tener... iba a paraltarse con mucha personalidad ayer en la conferencia de prensa antes del clásico y ya con esa primera llegada, pero ya Colo-Colo parado ya en tres cuartos de cancha en zona de ataque, va el lateral para las Albas, que estamos llegando al minuto 3, 0-0. Aquí está el saque lateral, Anaís y Fuentes combinando con Biso. Ahí está Isaura, controla, cuida el balón, más atrás para la Chimbi, Cifuentes y Biso, avanza Isaura,
Le pincharon el balón limpiamente y la salida, atención, es para la Universidad Católica a través de balón largo. Sale largos metros de su portería Ryan Torrero. Lo hace de buena manera, saliendo con Hidalgo. Acá está la zurda mágica Fernando Hidalgo, combinando con Nicole Sangüesa. Y está la Niki. Más atrás, se equivocaba ahora Colo Colo en la salida. Atención, que está Cortés Millaray. Combinando en profundidad la Universidad Católica. Y ojo con esta, qué peligrosa está Heyerman. Le va a pegar Heyerman y Ryan Torrero. Atenta la portera titular para quedarse con el balón. Remate bajo, cruzado, difícil. Y me parece que queda con alguna complicación Ryan Magda López. Sí, algo contundida la portera de Colo-Colo. Claro, porque es una pelota baja que le llega al nivel de, o sea, a la altura del estómago. Y es por eso que queda tendida ahora la portera del Cacique. Y con la llegada nuevamente es la Católica, Agustina Heyerman. Se lo preguntábamos, de hecho, en la previa a Tatieli Silveira, una jugadora peligrosa que es una de las que más ha marcado en este partido. Y otra vez, claro, entra sola y afortunadamente estuvo muy atenta Ryan Torrero para poder quedarse con esa pelota. Ya se puso de pie la golera y ya salió Colo Colo a través de Corina Clavijo por el sector izquierdo. Quiere asomar también Fernanda Hidalgo. Ojo con el balón profundo, está atenta Figueroa para despejar ese pase que buscaba Isaura Viso. Acá está saliendo nuevamente Universidad Católica. El toque era de Millaray Cortés. No logra conectar en ofensiva con Agustina Heyerman. Y el lateral le pertenece a las Albas, que ya lo van jugando. Atención con la recuperación alta, la presión de la Católica. Viene las cruzadas, balón profundo al área. Ojo con este, el giro de Heyerman. Le pegó a Agustina. La recuperación y la salida. Con qué lujo, con qué calidad. De Yanara ha ido la capitana. Para que se entusiasmen los hinchas, salvo los fanáticos de Colo-Colo. Acá está la Chichulavi. Le quedó algo corto el envío. Llegaba al piso con todo a Barret Brandt. Y el saque lateral le pertenece a Colo-Colo. Agradecer ya la enorme sintonía que tenemos en nuestras dos redes sociales, en el canal de Fanpage, ya cerca de 2.000 conexiones, y en el canal de YouTube, superando ya las 5.000 personas. Ya cuando nos dé el partido, vamos a enviar saludos a toda la gente que sigue esta transmisión de Las Albas acá en directo desde el Estadio Monumental. El primer saludo especial para la filial de Calama. Ahí nos están siguiendo la filial de Calama de Colo-Colo, este juego de las Albas, que están igualando 0-0, minuto 6. Un poquito Magdalena, quizás sorpresivo el planteamiento de Católica, sorprendido un poquito a Colo-Colo, ha tenido las más claras. Está recién arrancando el partido, pero se plantó con personalidad nomás el elenco cruzado. Sí, es que tiene que ir a buscar el partido, es lo que necesita también pensando en los playoffs. En este minuto, con la tabla, que hay un enredo más o menos que se lo podemos explicar, por supuesto, está quedando fuera la Católica de la postemporada. Entonces necesita sumar, ojalá ganar este partido, y es por eso que manda a su jugadora más talentosa, a la que genera más peligro, que es Agustina Heyerman. Y claro, y hasta ahora no se ha achicado con las actuales campeonas. Vamos a ver qué es lo que va a seguir en este partido y en el planteamiento de Ángel Walde. Con personalidad plantándose la Universidad Católica en cancha del Estadio Monumental. Tenemos partido, ¿ah? Tenemos partido en 7 minutos del primer tiempo. Va saliendo desde el fondo, despejando la colombiana Corina Clavijo. Quería responder Cata Figueroa. El balón largo, a ver quién lo controla, a ver quién lo baja. Aparece Justin Jiménez. Ahí está Isaura Viso, luchando el balón y ganándolo Arriagada. Para atrás, para que ponga la calma a los paños fríos Cata Figueroa, porque antes había un cobro y el fútbol le pertenece al equipo de Tati Silveira. Cuando estamos en los primeros minutos todavía de este partido en el Estadio Monumental, ahí está Dayana Bogarín. Lindo paso en profundidad para Isidora Lava. Atención con la Chichi, sale Barrientos. Atenta la portera cruzada. Veíamos ahí el agradecimiento de Isidora Lava por el buen balón de Dayana Bogarín, que por emergencia, lo comentábamos al inicio de este encuentro, no está Fernanda Ramírez, no está tampoco Rocío Soto, y es por ello que hoy la paraguaya Dayana Bogarín está oficiando de defensa central, haciendo dupla con la jugadora que lleva el balón, con Clavijo. Ha ido. Avanza Clavijo. Buen pase en profundidad. Balón abierto por el sector izquierdo para que aparezca la Niki. Aquí está Sangüesa encarando su marca. Cuida el balón la Niki. Balón profundo. Toque de primera de Pancha Mardones. Se equivocaba aquí Mardones. La salida y el espacio. Y ojo que esta es peligrosa. Es para Millaray Cortés. A la marca Edo, avanza la milla, pasó nomás Cortés, a toda velocidad se viene el ataque cruzado, el enganche bueno, el freno de Cortés, le caen tres,
aparece Corina Clavijo para impedir esa conexión. Y la salida ahora es Alba. Ahí está intentando darle fútbol y salida a Fernanda Hidalgo. Una jugadora en el suelo. Reclamaban falta. Por acá estaba limpiándose el camino también Nicole Sangüesa. Habrá saque lateral que le pertenece a las Cruzadas. Bueno, y en la jugada anterior veíamos que dos jugadores de Católica iban sobre la, por el sector izquierdo sobre Mardones para recuperar rápidamente el balón. El elenco de Católica que se instala con personalidad. De hecho, Magda, vemos conversaciones del cuerpo técnico de Colo-Colo que claramente no le gusta este arranque de partido a la técnica de Colo-Colo cuando van las Cruzadas. Va a ser reposición desde el fondo. Todo tuyo, Magda. Sí, conversaciones entre Tatiely Silveira y sus colaboradores porque, claro, convengamos que esta defensa es la segunda, es el segundo partido que Dayana Bogarín tiene que estar en el fondo tras la lesión de Fernanda Ramírez y de Alexia Gallardo, que recordemos fue en el mismo partido ante la Universidad de Chile. Cuidado que se va Colo-Colo. Porque estaba Isaura Viso buscando en ofensiva. Aparece Cata Figueroa para enviar ese balón al saque lateral. Lateral ofensivo ahí, justo donde se ejecutan los tiros de esquina. Va a sacar con la mano Anaís y Fuente, la Chimbi. Espera Isidoro Lave, lo propio hace Justin Jiménez. En el área se ubica Isaura Viso. Atención. Acá está la Chimbi. Balón al área. La quería aguantar, la quería cuidar Isaura. Va saliendo, despejando desde el fondo Universidad Católica. Acá está Justin Jiménez. Jiménez, pedían falta. Nada, dijo el juez. El balón se perdió por el saque lateral y el fútbol le pertenece a la Universidad Católica y justo al lado del entrenador de la banca Cruzada, de Ángel Ovalde, que lo veíamos gesticular también, va a ejecutar este saque lateral Brandt. ¿Dará para Abrigo Magdalena o será algo de cábala del técnico de Católica? Porque yo creo que está alta la temperatura, ¿eh? Yo creo que es algo de cábala, porque en verdad no es aguantable estar con un abrigo en este minuto acá en el borde de la cancha. Abrigadito Ovalde. Acá está Jiménez, no podía la Chimbi. El pase le quedaba un tanto atrás. Va a reponer nuevamente la Universidad Católica a través del saque lateral. Saludamos a Carlos que nos sigue desde la Patagonia. Vamos las salvitas también desde la región de Valparaíso, desde Yayay. Matías Ursúa también saludando. Y un saludo por ahí desde Puerto Montt también que siguen esta transmisión. Mándenos saludos cuando tengamos tiempo, obviamente. Vamos a aquí está Sebastián Riquelme. Saludos desde Puerto Montt también. Todo Chile siguiendo esta transmisión de Colo Colo TV en la despedida de las Albas que el día martes viajan ya a Colombia por el sueño continental de la Copa Libertadores 2023. ¿Iremos nosotros? ¿No? ¿Habrá un poco para este equipo modesto de trabajo? Ojalá, Andrés. Qué sueño, ¿no? Todo el éxito, por supuesto. Una maletita ahí, no hay problema, vamos. Nos las arreglamos, acá está jugando la Universidad Católica, la marca caía. Justin Jiménez recuperando Figueroa, quiere pinchar por acá el balón Mardones, acá está la Chimbi. Anaís y Fuentes controla Mardones, Jiménez, ojo que piden falta de Berrocal. La concede el señor Jaime Vera. Infracción, está dolida Justin, pero ya se pone de pie y va a reponer Colo-Colo cuando vemos a Magdalena, una Tatiely Silveira muy activa dando instrucciones, me parece, al borde del terreno de juego. Sí, específicamente para Francisca Mardones eran las instrucciones y lo que apuntabas tú, claro, la falta en contra de Justin Jiménez. Ahí cayó muy cerquita a la banca de Colo-Colo, pero ya está en condiciones la jugadora número 6 del cacique. Viene saliendo Bogarín, balón profundo de Dayana. A picar, a correr, a trepar la venezolana Isaura Viso. Acá está Isaura, el freno, el pase para Anaís y Fuentes. Aparece la Chimbi. Isaura, recostada sobre la línea. Más atrás, llega a acompañarle Isidora Lave. A ver qué hace la Chiche, a ver qué inventa Isidora. Quería combinar con Yanara, ojo que le quedó el balón. Entre tres, quiso pasar Isidora Lave. Al piso va Anaís y Fuentes recuperando ese balón. Y atención que el fútbol, por ahora, le pertenece a las Albas con el sombrerito buenísimo de Justin Jiménez. Acá está Hidalgo. Quería aparecer Sangüesa y eso se vio muy feo. Infracción. Parece que momentáneamente sin consecuencias, Magda. Sí, por ahora sin consecuencias. Nicole Sangüesa, me parece que era la Niki en contra. Es de, o sea, es por ella, es a ella la infracción. Ya te digo quién fue la que hace esta falta, pero se ve bastante dolorida la jugadora
de Colo-Colo fue la número 19, Bárbara Koster, quien realiza esa falta. Se acerca rápidamente el árbitro del partido. Todavía no se puede poner de pie Nicky Sangüesa, José. Me dio la impresión de Dacán, o sea, a ti, Andrés, que pudo haber caído la primera cartulina amarilla tras esa infracción, ¿eh? Sí, me parecía que era para la primera cartulina amarilla, la dejó pasar nomás el juez del encuentro, estimó que no era, pero yo creo claramente acá veíamos el gesto del público que pedía también la tarjeta amarilla cuando siguen las instrucciones del cuerpo técnico ahora con Ryan Torrero, la portera. Lindo tiro libre para Colo-Colo, puede ser, porque no el primero del cuadro popular en esta ya tarde de día sábado, llegando ya casi a los 15 minutos del primer tiempo, 0-0, Colo-Colo con la Católica. Le ponemos fe a este tiro libre y acomodan el balón. Hay dos candidatas para ejecutar. Está, por supuesto, Dayana Bogarín, una que le pega muy bien. Le hemos visto hacer lindos goles de tiro libre durante este torneo. Llegando a los 15 minutos, acá está el envío. Pierna zurda, balón al área. Quería aparecer Justin Jiménez. Va despejando la Universidad Católica. Ojo que atrás, en el fondo aparece Mardones. Quiere rehacerse defensivamente Colo-Colo. El despeje era de la Chichi. Isidoro Lave. Acá está Yanara. Aparece ahí. Domás atrás con Bogarín. Se encendió el público también. Tenemos ambiente. Esto es una fiesta en el Estadio Monumental. Balón largo al área. Sale atenta Constanza Barrientos. Y juega Universidad Católica en el fondo a través de Brandt. Vamos, por supuesto, con tienda.colocolo.cl, todos los productos oficiales solo en tienda.colocolo.cl, la camiseta titular, la línea urbana, todos los accesorios los encuentras en tienda.colocolo.cl. Aquí está Bogarín. La apertura es para la Chimbiana y Cifuentes. A ver qué hace Anaís, balón cruzado, ambicioso, buscando a Isaura Viso. Aquí está Berrocal. Avanza Berrocal, quiere combinar con Brandt. A la marca, fiera, encima está Anaís y Fuentes y recupera sin falta. Olave, Jiménez. A ver qué hace Justin, retrocede, quiere cuidar el balón. Colo-Colo. Aquí está Clavijo. La apertura ahora es para Fernando Hidalgo. Combinando con Sangüesa. Perdía el balón la Niki. Atención con la recuperación cruzada. Intentando hacer fútbol. Intentando progresar en la cancha. Millaray Cortés viene a la milla. Ojo con esta que puso el freno. Hasta Cortés. Piensa. Envía el balón al área. Ojo con el centro. Al segundo palo. Y atentísima. Los aplausos son para Ryan Torrero. Que salió y se colgó del balón. Antes de que apareciera Rovner. Sigue siendo protagonista Católica. Sorprendiendo a Colo-Colo. No está como el elenco popular. Lo vemos en nuestra técnica que está impartiendo instrucciones a cada instante. No le ha pedido, permitido fluidez habitual que tiene el mediocampo de Colo-Colo por el momento. Hay que decirlo, pues mejor Católica ha tenido la más clara en el partido. Vamos a ver si las chicas de Colo-Colo en esta se meten en el partido. Porque viene acelerando Isidora Lave. Aquí está el freno de la Chicha. Avanzó, se perfila para el sector izquierdo. Isidora se divierte con el balón. Más atrás aparece Edo. Acá está la capitana. Picó la Chimbi, prefiere combinar con Viso. No alcanza. No alcanza, se estiraba, no podía controlar ese balón. Pero linda aproximación colocolina. Aparecieron las talentosas Olave, Aedo, Viso, intentando generar peligro en el pórtico de Constanza Barrientos. Y prácticamente Católica cuando defiende lo hace con una línea de 5. Tres jugadores adelante de esa línea de 5. 1-1 es lo que defiende Católica en ataque. Quedan con un 4-3-3 prácticamente cuando ataca. Un 4-2-1 prácticamente. Va a tener que tener mucha paciencia Colo-Colo para encontrar los espacios. Al menos está teniendo un poquito más de presencia y también de tenencia del balón el elenco de las Albas. Llegando ya al minuto 18. Magdalena, le mandan saludos desde Puerto Montt. Sergio Lagos, buenas tardes, colocolinos todos haciendo el aguante desde Puerto Montt. Saludos a Magdalena. Como hoy no hace frío, allá para una sopa y pía los invito a unos juguitos naturales. Así que tomamos la invitación de Sergio. ¿Eh? Aceptamos. Ahora, ¿cuándo llegaremos? No tengo idea, Puerto Montt, pero vamos a llegar. Acá está Corina Clavijo en el fondo, combinando con Hidalgo. Era Mardones, atención con el pase abierto para Bogarín. Viene la presión cruzada. Aquí está Anaís Fuentes. La Chimbi, la muerde, la persigue Tali Rovner. Bogarín se refugia ahora en Ryan Torrero. Ahí está la portera del Cacique, combinando con Clavijo. Avanza Corina. Espera pegada a la línea Hidalgo. Quiere aparecer también en acción
Sangüesa, pero se equivoca. Atención que viene Universidad Católica. Ataca a las cruzadas. Balón abierto. Se rehace. Alcanza a meter la punta del zapato. La Niki Sangüesa para enviar ese balón al tiro de rincón. El primero, me parece, del partido. Y le pertenece a la Universidad Católica. Aprovechamos a saludos para los chicos buenos, a Danilo Cisterna. Vamos, Colo Colo, saludos desde la décima compañía de bomberos de Puente Alto, siguiendo este partido. Así que saludos para él. Saludos para Patricio Maldonado, que nos sigue desde Antofagasta, desde todas partes de Chile, de Arica a Punta Arenas, desde Puyehue. Jorge Pérez también sigue esta transmisión. Vamos con el tiro de esquina para la Universidad Católica. Acomoda el balón Tali Robner. Le va a entrar de pierna zurda Robner. Ojo que hay una jugadora muy solitaria en el área colocolina. Acá está el envío de Robner. Atención, el balonazo, el despeje parcial. Quiere sacar la chimba y contorsión. Jugada peligrosa, me parece. Y de nuevo me da la impresión, Magdalena, que pudo ser para algo más porque queda complicada Anaís y Fuentes en el área colocolina. Sí, pero ya se puso de pie, claro. Me parece que era Ninoska Lecaros la que intenta ahí una chilena y cuando lo hace le da finalmente a Anaís Cifuentes. Y bueno, afortunadamente para Colo Colo está bien la Chimbi. Para los Chimbi Lovers está en buenas condiciones. Tranquilidad, Chimbi Lovers. Aquí está Ryan Torrero. Le cuesta hacer fútbol a Colo Colo tras la presión cruzada. Y por supuesto tenemos la invitación para vivir la experiencia del Museo Colo Colo para valores y también horarios. Información en colocolo.cl. Puedes visitar la cancha, el museo donde están todas las copas. Casa Colo Colo, el equipo más popular y ganador del país. Así que toda la información en colocolo.cl. Venía saliendo por acá buscando Cifuentes. Pija desde el fondo hacia el saque lateral. Universidad Católica va a reponer la Chimbi. Se quiere instalar más cerca del pórtico de Barrientos. Cuando vemos en pantalla la preocupación, las instrucciones de Tatiel y Silveira. En 20 minutos ya de esta primera parte en el Estadio Monumental. Va a ser nuevamente lateral para las Albas. Acá está Cifuentes. Piso, quiere aguantar el balón, atrás con Sangüesa, no podía la Niki, controla, le queda el balón. Anaís y Fuentes, entre tres, recupera Berrocal y va saliendo la Católica. Atención con Pastrián, pisa el balón, lo cuida Emilia, pincha de toda manera, de forma limpia. Ha ido, le queda el balón a Mardones. Se va sumando Hidalgo a la carga. Olave, acá está la Chichi, quiere ir por dentro. Más atrás se apoya en Mardones. Y el balón ahora está en zona propia, en los pies de Dayana Bogarín. Ha ido, acá está la capitana. Ojo que ya pican dos en profundidad. El balón es para Hidalgo. Se quiere proyectar la zurda, parece Hidalgo. Iba al piso por el sector Arriagada. El balón se pierde y le pertenece al cacique. En saque de esquina, me parece. ¿Van a reponer las Albas o tenemos infracción, Magdalena? ¿Tú me confirmas? No, cobró infracción en contra de Fernanda Hidalgo. Es eso lo que dice el juez del partido. Así que se preparan las Albas para este tiro libre que puede ser beneficioso para ellas. Intentando generar peligro de balón detenido. Una zona muy similar al balón detenido anterior. Acomoda el balón, las mismas protagonistas. Dos cruzadas en la barrera. La preocupación también de Constanza Barrientos. Vamos a tener una ocasión de gol para las Albas. Piense y piense a Bogarini, a ver qué es lo que va a hacer Dayana. Si le pega al arco, me pregunto yo. Acá está Bogarini. Y el remate al pórtico. Increíble, la gente saltaba, se abrazaba, celebraban. Yo ya me preparaba para cantarlo porque daba la sensación desde la parte alta de que ese balón entraba, remeció la red, pero por fuera Dayana Bogarín. Yo me preguntaba y si se atreve a pegarle al arco porque lo ha hecho en otras ocasiones la paraguaya. Pasó susto Universidad Católica.
Sí, qué buen remate de Dayana Bogarín. Ya estamos un poco acostumbrados a verla ella en esa función. Y claro, esta vez separaba a toda la gente. Por acá también creíamos que era gol de Colo-Colo, pero termina dando por fuera de la malla. Bogarín, una jugadora, yo sé que ha subido bastante su nivel en este año y que es una de las más destacadas del plantel del Cacique, sobre todo en esta segunda rueda. Viene avanzando por acá Agustina Heyerman, le cometían infracción. Lo cubra Jaime Vera. Ahí en tres cuartos de cancha va a reponer el fútbol Universidad Católica. Cuando me parece, Andrés, que Colo-Colo ha ido equilibrando un poquito las acciones, ¿ah? Sí, ha ido equilibrando, ha tenido más posesión del balón, se ha podido sacar esa presión alta que le ejercía Católica. Bueno, en algunos momentos sí, ese doblaje a la jugadora que tiene la pelota en sector propio, ahora tiene un tiro libre, pero claramente se ha equiparado más el partido. Ya tuvo el primer aviso el cuadro de Colo-Colo a través de Dayana Bogarín, que también tiene un buen remate de distancia. Va Católica a través del tiro libre. Atención con el envío al área. Iba despejando Colo-Colo, pero parcialmente. Ahora sí, es limpia la salida de la Pancha Mardones para que se mande la chichi, para que se suba la moto, para que acelere, para que trepicidora. En el cierre, atentísima estuvo Bárbara Koster. Va a reponer rápidamente Isidora. No quiere perder tiempo Colo-Colo. Aquí está combinando con Mardones. El control que le cuesta a la Pancha. Recupera Olave. Con espacio Sangüesa, acá está la Nica, atención con el balón, está en el área, Isaura, aviso a ver qué hace Isaura. Acá está la venezolana, se frena, sale Figueroa. Ojo que el balón ha abandonado la cancha, sin tratar, área chica, parecía Berrocal. Con más de alguna complicación, pero Constanza Barrientos se logra quedar con el balón, generando peligro en el área, Isaura, aviso. Sí, se acercó Isaura, pero claro, ahí hay una desconexión entre la portera y una de las defensas, que me parece que era Ninoska Lecaros, y que la pelota pasa por debajo de las piernas de la defensora para que se quede Bárbara Constanza Barrientos, perdón, con el balón, pero quedaba ahí un poquito contundida y está de pie la portera cruzada. Y para todos los productos oficiales de Colo-Colo, los puedes encontrar en tienda.colocolo.cl, todo el inventario oficial alternativa, productos de la línea urbana, todo lo encuentras en tienda.colocolo.cl. En ya 25 para 26, sigue en blanco el marcador. Colo-Colo con la Católica, somos Colo-Colo TV a través del fanpage de Colo-Colo y también el canal de YouTube. Quería salir con un balonazo largo Bogarín. Veíamos también ahí la instrucción de Tatili Silveira. Y esto se pausa durante algunos minutitos. Me parece que tenemos hidratación en Magdalena. Sí, son llamadas las jugadoras a cada una de sus bancas. Hace bastante calor. Vamos a ver ya más o menos cuántos son los grados, pero recordemos que en cancha se siente bastante más. 22,2 grados marca la temperatura, pero deben ser unos 25 grados acá en la cancha. Así que hidratación, y aprovecha cada uno de los entrenadores en dar instrucciones. Hay una jugadora de la Católica, eso sí, que está siendo atendida ahí en el círculo central. Ya te cuento de quién se trata. Y aprovechamos cuando vemos la... Ahí, me parece que en esta jugada... estamos viendo los mejores momentos, los highlights de este primer tiempo, en ya casi 27 minutos de partido, en un juego muy parejo. Tarea compleja va a tener Colo-Colo, pero que se ha ido apoderando ya un poquito más del partido, con una Católica que de arranque sorprendió, un remate en el horizontal. El momento oportuno también para ir corrigiendo, y vemos a nuestra técnica ahí en la parte baja, como es habitual, con muchos gestos, la entrenadora de Colo-Colo. Este minuto de hidratación que tenemos acá en la cancha del Estadio Monumental, usted puede ver el plano. Y por supuesto, tenemos la experiencia que puedes venir a vivir en el Museo Colo-Colo, visitar la cancha, el túnel de campeones, la sala de conferencia de prensa y por supuesto donde están todos los trofeos de Colo-Colo. Museo Colo-Colo, más información de horarios y valores en colocolo.cl. Magdalena, serán 5.000 la gente que está hasta ahora, porque no vemos Rapa Nui, hay gente en Cordillera, en Arica, y la mayor está acá en Océano y también en Rapa Nui. No soy muy generoso. Yo creo que sí, que estamos por ahí, cerca de los 5.000, si es que no, un poquito más, claro, como no vemos a las personas que están en Rapa Nui, pero sí, lamentable igual, porque esperábamos más público, pero de todas formas se agradece a todos los que vinieron acá, y sobre todo aguantar este calor, porque realmente está bastante caluroso. Era Catalina Figueroa, en definitiva, la que estaba tendida ahí en el círculo central, está haciendo
evaluada y atendida ahora fuera del campo de juego. Viene avanzando porque se reanudó el fútbol y está Colo Colo en la cancha. Recuperación de Hegerman. Aquí está Agustina. Quería combinar en ofensiva. El cierre es de Bogarín. Pide el balón Jiménez. Para ella va. Acá está Justin. Tocando de primera nuevamente con Bogarín. Abierta. Aparece la chimbia Anaísi Fuentes. Pegadita a la línea. Jiménez. Los gestos de Tatiele Silveira son para que el equipo avance. Para que gane metros. Acá está Anaísi Fuentes. Más atrás con Bogarín. Tocando cortito con Jiménez. Clavijo. Aedo. Acá está Yanara. Aedo. Con Justin Jiménez. Quería aparecer Mardones. Le pinchan el balón. Va despejando desde el fondo Universidad Católica el balón. Se pierde por el saque lateral. Ya se jugó el saque lateral. Acá está Jiménez. Bogarín. Espera. Chimbi. Tiene espacio Anaís. A ver qué es lo que hace Cifuentes. Avanza, gana metro. Le mete velocidad. Primera, segunda, tercera. Avanza Cifuentes. Llegó casi al área. La apertura ahora es para Nicole Sangüesa. Acá está la Niki. A ver qué hace la Niki. El centro de Sangüesa le quedó aviso. Está primero. Sangüesa, balón cruzado y aparece la Chichi para definir y para decir que el cacique lo gana 1-0 frente a la Universidad Católica. Lo habíamos dicho, tenía que tener paciencia. Una jugada elaborada por el sector de la derecha, el centro perfecto, el empalme de Isidoro Olave para anotar el 1-0, un golazo, una también jugada colectiva del cuadro popular Magdalena para este 1-0 y la primera explosión de júbilo acá en la cancha del Monumental para este 1-0 del cuadro de Colo-Colo. Sí, se volvió loca la gente y también la banca de Colo-Colo celebrando este gol porque le había costado bastante a las albas poder penetrar ahí la defensa de la Universidad Católica. Una jugada que parte desde atrás con la Chimbi Cifuentes, el pase con Niki Sangüesa y luego ese centro que la toca nada más la Rosa Isaura Viso y luego el remate de la Chicho Olave, que es además la tercera vez que le convierte a la Católica en este año. En el partido de la ida le había hecho dos goles en la primera rueda, digamos. Acá está jugando Colo Colo, lo están ganando la salva, le vino bien el minuto de hidratación al cacique, a las instrucciones de Tatiele, el respiro. Rápidamente se encontró con el gol en los pies de Isidoro Olave, que llega a su 15ª anotación en este campeonato. Y ojo que va de nuevo el cacique, balón muy largo. Se esfuerza para llegar Cifuentes, va a llegar la Chimbe, alcanzaba, pero justito el balón se le escapa. Y de todas maneras los aplausos, la recompensa del público por el esfuerzo de Cifuentes. Uno de los puntos altos, me parece, Andrés, durante esta primera mitad, ¿eh? Sí. Por ahí la gente no estaba muy conforme como estaba en la labor defensiva, pero ha sido salida pura por el sector derecho de buen partido la jugadora de Colo-Colo. Me permiten un saludo también de cumpleaños, porque hay otro cumpleañero, amigo personal, campeón con Colo-Colo como jugador y como técnico. Ahí está de cumpleaños Héctor Tito Tapia, quien tuve la posibilidad de compartir un par de años distintas transmisiones, así que el saludo para Héctor Tito Tapia, que también se suma a Daniel Morón, cumpleañeros con Corazón Albo, por supuesto, en esta transmisión. 33 minutos, sigue el 1-0 del cuadro popular. Aquí está intentando cuidar el balón Berrocal. Recuperación Alba, aparecía Sangüesa. Acá está combinando en el fondo Bogarín. Clavijo. Con más soltura, con más tranquilidad las albas ahora después de la apertura de la cuenta. Torrero. Cerquita de ella espera el balón Clavijo. Por la izquierda con Hidalgo. La Chichi enganchada. Atención con Isidora, agarrón de camiseta. Y me parece que ahora sí cae la primera cartulina Magda López.
Sí, para la número 8, Consuelo Berrocal en la Universidad Católica. Estaba ahí justo en el círculo central. Se acerca el juez del partido y la pinta. La primera, como tú dijiste, de este partido entre Colo Colo y la Católica. Cuando vemos la reiteración, por esto le toman la camiseta cuando ya arrancaba la titulada. Correcta decisión, se había, hasta ahora, se había comido la tarjeta, creo, la primera. Y ahora le muestran la primera amarilla, la número 8 de la Católica, que lo pierde 1-0 acá en la cancha del Monumental. Tocando Colo Colo a través de Yanara Edo. Dayana Bogarín retrocede hasta llegar a Ryan Torrero. Clavijo. Nuevamente con Bogarín. Cuida el balón Colo Colo. La presión es más tímida ahora de la Universidad Católica. Aparecía Cortés. Pero tiene mucho espacio Clavijo. Acá está Corina. Viene a pedirle Isidoro Laves. Para ella va el balón. La deja pasar inteligentemente para Hidalgo. Y el balón profundo ahora está buscando a Isidoro. Aviso, atención que viene Isaura con velocidad. Pero sale rauda, rápida, veloz. Constanza Barrientos. Que ya sale para la Universidad Católica. Les tengo una invitación, chicas. ¿Eh? Y también para todo el pueblo colocolino. Porque el día lunes hay superclásico en el fútbol formativo. Desde minutos antes de las 9 de la mañana, a través de nuestras plataformas, estaremos para el partido en la cancha 2 entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Fútbol formativo y la sub 17. Así que para que el lunes agenden, superclásico de fútbol formativo. Anotadísimo entonces, para que no se lo pierdan, para que acompañen también al cacique en todas las canchas y en todas las divisiones. Y por supuesto también de Arica Magallanes, como en este caso, que sabemos que nos acompañan, que siguen a las salvas en esta despedida de cara a la Copa Libertadores de América. Desde todo Chile, e incluso el extranjero, como siempre, como es habitual, el hincha colocolino presente en todo el mundo. Acá está saliendo Koster. Vemos ahí el diálogo de Tatiel y Silveira con su ayudante técnico Mario González. Proyectando también seguro la segunda parte, porque ya estamos en 35 y el público, por supuesto, que también se divierte, que también alienta, que disfruta en familia de esta jornada de fútbol femenino en el Estadio Monumental. Acá viene la Católica a través de Millaray Cortés. Quería pasar Cortés, pedía una falta, solo será saque lateral. Marcaba el principal, que era para la Universidad Católica. El asistente decía que era para Colo Colo. Finalmente va a jugar el equipo cruzado. Aquí Juan F. Chihuay me dice, salúdenme. Un saludo para Juan Chihuay, que nos está viendo. Juan, saludo para ti. Para Andrea Valdés, vamos, Salvita, que están acá en el partido también. María Delgado, vamos, Las Salvas, desde Punta Arenas, apoyando al elenco de Las Salvas. Como lo decía Jocelyn, de Arica, Punta Arenas, manden sus saludos. Acá nuevamente María Ojeda se repite desde Punta Arenas siguiendo el partido. Álvaro Segovia, saludos para ti desde Talcahuana. Se come muy bien allá las cocinerías en Chiloé. Saludos para él también. Ah, y Juan Chihuay también de Chiloé. Así que lo habíamos saludado. Rodrigo Leiva desde Valdivia. La gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde, y también un saludo muy especial para la familia Bravo Jara, que también está en sintonía de esta transmisión. 1-0, Magda, está ganando Colo Colo, llegando ya casi al minuto 37. Sí, ya está trabajando la banca de Colo Colo, se acaba de poner de pie las jugadoras y también el preparador físico. Lo hacen ya Catalina Mellado, Anaís Álvarez, Geraldine Leighton, Michelle Olivares, Javier Agres, Margarita Collinado y también Yusmeri Ascanio. Ya están todas trabajando ahí al borde del terreno de juego. Y en la cancha tenemos un tiro libre que le pertenece a la Universidad Católica, una infracción. Ahí casi entrando a tres cuartos de cancha. Va a intentar generar peligro la Universidad Católica a través de balón detenido. Atención con esta, viene el envío. Acá está la milla, el balón da en la barrera. Se va diluyendo la carga cruzada. Atrás de Caros, Ninoska. El taquito que funciona en busca de Arriagada. Viene la Universidad Católica, atención. El desborde, la marca férrea, firme de Hidalgo. Ahí está el tú a tú, el mano a mano. Va ganando la zurda.
Ojo con la salida que es parcial y el despeje definitivo lo pone Dayana Bogarín. Aquí está controlando Tali Rovner. Quiere girar Rovner. Lucha, recupera. Pero parcialmente ya nada ha ido. Le hizo bien Rovner. La persigue ahora Isaura Aviso con compromiso defensivo. Recuperando el balón la goleadora. Atrás con Cifuentes. Quiere presionar ahora la Universidad Católica. Toca de primera. Colo Colo y lo hace de buena manera. Jiménez. Atención con Aedo. Tiene espacio Aviso por el carril de la derecha. Avanza Isaura. El freno ahora. Quiere encontrar alguna ayuda. La jugadora venezolana. Aquí está la Chimbi. Y qué lindo cómo ese balón pasa, cómo rueda, avanza el caño de Cifuentes. Qué linda jugada te mandaste, Chimbi. Balón al segundo palo. Atención que está el segundo. Viene buscando Colo Colo. No alcanzaba a capturar el balón Olavi. Qué jugadón de Anaís Cifuentes. Un lujito para esta tarde. Linda jugada. Fue bueno el centro. Pero no pudo hizo Olavi controlar. Cuando va nuevamente Colo Colo. Iba. Porque aparecía la Universidad Católica en el fondo para despejar el peligro a través de Lecaros. Aquí está buscando Colo Colo con Jiménez, Justin. Y espera Olave. Ojo con la Chichi. Dejando rivales en el camino. Acá está la número 7, la goleadora. Más atrás con Hidalgo. Fernanda, Jiménez. Hidalgo. Olave. Ahora sí se perfila Isidoro Olave para avanzar. Antes había un cobro del juez Jaime Vera. Tendremos tiro libre que nuevamente favorece a Colo Colo. Sigamos la reiteración. Se molesta Olave. Claro, le tira el pelo. ¿Eh? Era para algo más, ¿eh?, para la jugadora de Católica cuando ya arrancaba. Claro, mira, y ahí también indica que tiene una herida en la mano derecha. Por eso la va a tener que atender. Va a tener que salir del campo de juego la número 7. Claro, también le habla al asistente. Está molesta porque no. Cuando vemos que también trabaja la banca de Católica. Hoy un saludo especial a Maximiliano Torres. ¿Sabe de dónde nos está viendo? Desde la India. No. Siempre con el albo, Maximiliano Torres. Creo. Sí, de hecho, vi su perfil y tiene una foto con el arco del triunfo. Así que desde India, saludos para Maximiliano Torres. Uno más que sigue este trabajo. Cuando vemos que a la Chicholave la están atendiendo a la número 7. Viene el tiro libre para Colo Colo. Atención con Bogarín, acá está el envío al área. Dayana parecía Edo peinando ese balón. Se lo encuentra Constanza Barrientos. Daba la impresión de que Clavijo estaba cerca de conectar también. Nuevamente generó peligro a través del balón detenido Colo Colo. Brandt. Recupera las salvas a través de Mardones. Acá está Aviso controlando. Ojo que está destapada Sangüesa. Haga la Niki. Le pegó la Niki. El balón que se va desviado. Está en la cara posterior de la red cuando aparecía con espacio. Le metió el remate furioso Nicole Sangüesa. Nuevamente avisa Colo Colo que busca el segundo. La reiteración. Ahí está Aviso con el puntín. Apura la pelota Sangüesa. Borde externo. Pierna derecha. La pelota que da en la cara externa de la red en el segundo, el sector izquierdo. Se salvó el cuadro de la Católica. Saludos para Rodrigo Wilson que nos sigue desde Illapel. Vamos con todas las Elvira. Daniel de Vergara siguiendo desde Cerrillo. Saludos desde Carahue, la región de la Araucanía, para Oscar Miranda. Paula Salamanca nos sigue desde Hualpén, región del Biobío. Desde Los Andes, el Camino Internacional, Andrés Rocco. Saludos, agradecimientos para la enorme sintonía a esta hora de la tarde para este juego de Colo-Colo Católica, poniendo fin a esta fase del Grupo A que van por el título Colo-Colo, que va a disputar esos partidos finales y que también el día martes emprenden el rumbo a Colombia con toda la esperanza de lograr otra Copa Libertadores. A partir del día martes, el sueño y la ilusión de tener otra más en las vitrinas del cuadro popular. 42 para 43, parte final ya del primer tiempo. Jocelyn, todo tuyo el relato para esta parte final de este primer tiempo. Últimos minutos, si quiere trepar Anaís Cifuentes, quiere hacer daño Colo Colo, se quieren ir al camarín con una segunda conquista, pero ojo que acá recuperaba Milladés Cortés y está el balón para Heyerman. El centro de Agustina Heyerman controla sin ningún inconveniente Clavijo, Bogarín. Ahora sale Justin Jiménez con Cifuentes. Acá está Justin. Viene avanzando Colo Colo a través de Isaura Aviso. Cuida el balón, la presión es alta y la recuperación era de Catalina Figueroa. Lecaros en el fondo cruzado. Ojo que quedó complicada. Me parece Isaura. El fútbol por ahora no se detiene. Siguen buscando las cruzadas.
Acá está el giro de Hegerman. Quería dejar rivales en el camino. La apertura es para Tali Robner. Aquí está Tali. Aparece Robner a la marca. La Nike Sangüesa al piso con todo. Pasó nomás. Sigue Robner. Ahora sí le pinchan el balón. La recuperación, el balón y el fútbol le pertenece a Colo Colo a través de Justin Jiménez. Ojo con la presión que salta. Quería controlar por acá Edo. Logra. El balón se va al saque lateral. Que le pertenece a la Universidad Católica. Lo va a ejecutar Brandt. Entrando en los últimos minutos. Sigue dando instrucciones Silveira. Aquí está Bogarín pinchando. No podía por ahí Lariki. Quería aparecer mordiendo la pancha Mardones. Más atrás el balón ahora lo tiene Catalina Figueroa. Figueroa con Lecaros. Abierta espera Brandt. Acá está la lateral cruzada. Quería combinar de primera Universidad Católica. Termina recuperando el balón Colo Colo. Y ojo que viene Isaura Aviso para acá que quiere trepar. Deja dos rivales en el camino. Isaura Aviso que bien la hizo. Ojo que le queda el balón Aviso. Está para la reina. A ver qué es lo que va a hacer Isaura combinando con Yanara Edo. Pedían infracción. Nada, dijo Jaime Vera muy cerca de la jugada. Y la que sale a morder aquí es Clavijo con falta. El fútbol le pertenece a la Universidad Católica. Que ha venido a plantear un partido de igual a igual, le complicó por varios pasajes del primer tiempo. Ahora tiene este tiro libre a favor la gente de la Católica, que reiteramos, ha tenido un buen pasar a pesar de este 1-0 con esa genialidad por derecha que armó el elenco de Colo-Colo y el gol de Isidora Olave para este 1-0. Ya vamos a ver cuánto se va a visionar para este primer capítulo de la historia. Está escribiendo una nueva victoria para las Salvas acá en la cancha del Monumental. Se va a levantar, me parece, ahora la tablilla electrónica para indicar cuánto más se va a jugar. Serán 3 minutos, 180 segundos más de acción acá a través de Colo Colo TV. Vale popular. Último 3 minutos y viene Isaura Aviso con el balón cruzado que quería poner en el área. La que estuvo atenta fue la capitana, la referente, la patrona Catalina Figueroa en el fondo de las cruzadas. Va a reponer a Anaís y Fuentes ahí, justo al lado de la banca de la Universidad Católica que ya realiza el trabajo precompetitivo. Acá está la Chimbi. Cifuentes combinando con Isaura Aviso. Quería colaborar también Sangüesa. El balón viene ahora para Agustina Hegerman, muy sola. Recuperación del fútbol de Colo-Colo. Bogarín atrás con Ryan. Acá está Torrero que está de vuelta. Hidalgo, la zurda, combinando de primera con la pancha Mardones. Olave, recostada por la izquierda Isidora. Se equivocaba acá, no podía combinar con Aedo. Quiere recuperar el balón la Chichi. Viene luchando la Universidad Católica, la que pinche es Aedo. Acá está Yanara. Atrás, limpiando para Ryan. Bogarín. Controla todo Ryan Torrero. Cuando ya consumimos el primer minuto adicional, último 2 minutos y le ponemos pausa a esta historia que dice que de momento Colo-Colo lo está ganando por la mínima. Anotó, ¿quién más que tú? Isidora Olave, la Chichi, la goleadora. Aquí está Bogarín. No podía controlar Dayana, se le escapa ese balón y va a reponer rápidamente Pastrián. Le cede el balón a Brandt. Acá está jugando la Universidad Católica a través de Hegerman. Agustina, el freno de la goleadora cruzada. Atención con el balón al área. Quiere el empate la Universidad Católica. Caía una jugadora muy cerca. Jaime Vera, nada, dice. Ojo que se arma la Tole Tole. Quería aparecer en el remate Arriagada. Y la que sale a quedarse con el balón y a poner la tranquilidad absoluta es Ryan Torrero. Ya estamos en los segundos finales. No logro divisar aquí quién está firmando autógrafos. Ahí hay alguien de Colo-Colo que se acercó a alguien, mucha gente acá en el sector de la tribuna Océano. Ya vamos a averiguar en estos ya segundos finales. No le queda nada ya a los 3 minutos de adición en este juego que me parece el descanso. Colo-Colo se va a ir al 1, se va a Católica. Atención con la recuperación porque viene la Universidad Católica. Acá está Hegerman. Por el sector derecho va a poner el balón al área. Se quería juntar con Cortés, pelea Millaray. Rescata el balón, acá está la talentosa, la 10, una de las figuras de la Universidad Católica. Hegerman quería poner
el balón en el área, se va desviado y tendremos tiro de rincón cuando ya hay 48 minutos cumplidos. Tendremos seguramente la última jugada de este primer tiempo y le pertenece a la Universidad Católica. Va Tali Rovner a buscar ese balón. Se toma su tiempo Tali. La preocupación que se instala en el pórtico de Ryan Torrero. La última de la primera mitad. Quiere el empate la UC. Acá está Tali Rovner. Todas con marca. Va a venir el envío al área. Pierna zurda. Acá está el balón y que despeja nuevamente Colo Colo a través de Bogarín al saque de rincón. Hay tiempo para uno más. Nuevamente Rovner. Toca en corto ahora la Universidad Católica. Ojo con el desborde. Quería pelearla Isidoro Olave. Pincha en el balón. Nuevamente se va. No, ahora sí tenemos saque de fondo. Pedían tiro de esquina y me parece que va a reponer Ryan. Y esto se acaba. Ahí está. No tuvimos tiempo para la reposición desde el fondo. Final del primer tiempo, indica Jaime Vera. La salva se van al descanso con un triunfo por la mínima. De momento, gracias a Isidoro Olavi, lo gana Colo Colo 1-0 en un entretenido primer tiempo en el Estadio Monumental. Así es, el relato de Jocelyn Fernández para este juego. ¿Estoy bien? Sí, Jocelyn, sí, sí. Tantos nombres, así que... Para este peleado 1-0, ha estado muy entretenido el partido acá en el Estadio Monumental. Ha tenido bastante trabajo el elenco popular para ir ganando 1-0 este partido acá en la cancha principal del Estadio Monumental. Se van las protagonistas al descanso, se van al camarín. No sé si Católica se va a quedar acá, no, me parece que se van a ir al camarín. Y obviamente, lo decíamos, un entretenido, ha sido una... oposición que ha tenido Católica muy temprano en el partido, tuvo la más clara en ese horizontal que llegó a salvar ese remate sobre Ryan Torrero. Mucho trabajo en el minuto 30, recién encontró el gol el cuadro de Colo Colo, que permanece como invicto acá en la cancha del Monumental. Y esperando, me parece que vamos a tener un segundo tiempo de la misma índole. Cuando tiene que defender Católica, lo hace con 5, pero cuando tiene que salir, lo hace de manera rápida. Y Colo Colo, que entrando en lo que fue el primer tiempo, comenzó a quedarse con mayor posesión, a generar más situaciones de gol. El cuadro de Colo Colo para este 1-0, que me parece lo gana de manera ajustada, pero merecía, porque luego del minuto 15-20 comenzó a encontrarse con su fútbol. La salva acá en la cancha del Estadio Monumental, y luego de esa tuvo otra situación a través de Nicole Sangüesa con el remate que se fue ancho. Ahí tiene usted la gráfica, el 1-0 momentáneo de Colo Colo sobre la Universidad Católica, con un público cercano a los 5.000 espectadores que llegaron acá al principal reducto de la comuna de Macul, la Casa Alba, como dice nuestro amigo Tatán Luxinger, que recordemos el día lunes estará para la transmisión del clásico formativo entre la Universidad de Chile y Colo Colo acá en la cancha 2. Por supuesto, será transmisión de lo que es esta jornada del fútbol formativo para día lunes, un día no muy habitual, pero como había tanta actividad, recordemos que mañana el plantel profesional va a jugar frente a la Católica, y también vamos a estar, por supuesto, con el fútbol formativo el día lunes. En cualquier momento, ya vemos que Magdalena López está con el cumpleañero, con el gerente deportivo Daniel Morón. Cuando ya obviamente me indiquen, vamos a estar con esa nota con el gerente deportivo del cuadro de Colo Colo, uno de los cumpleañeros en la jornada de hoy. También habíamos dicho que Héctor Tapia está de cumpleaños. Vamos ya a la parte baja con Magdalena López. Sí, porque estamos con un entrevistado muy especial, porque hoy es su cumpleaños. No vamos a decir la edad que cumple, yo creo que ya varios saben, porque es un ídolo de Colo Colo, un histórico campeón de América, y estamos con José Daniel Morón. Daniel, bueno, primero que todo, feliz cumpleaños, y segundo, qué rico celebrar el cumpleaños en casa y además con un partido tan atractivo como este. Sí, por supuesto. Bueno, no es solamente mi cumpleaños, sino que también el cumpleaños del Estadio Monumental. Y viendo fútbol, así que como que se da todo muy lindo, la verdad.
Linda historia, además tuya con Colo-Colo, bueno, jugador, 6 años, varios títulos, títulos importantísimos, la Copa Libertadores, Recopa Interamericana, bueno, después tuviste ayudante técnico, ahora gerente deportivo, varias etapas en Colo-Colo, pero el cariño de la gente siempre se ha mantenido y bueno, y también tu compromiso con el club también. Sí, la verdad que yo siempre digo, yo soy un bendecido por las cosas que me han pasado, especialmente en este club. He pasado casi por todos los estamentos del club. Fui jugador, fui entrenador en la época de la quiebra. Después volví como entrenador con Ivo Basay. Después fui director representando al club social. Después fui, en una etapa fui presidente de la inmobiliaria por 8 meses. Y hoy soy el gerente deportivo de la institución. No sé qué más se puede pedir para alguien que vino de extranjero, se enamoró de este país y se enamoró de este club. Así que de verdad, sin duda siento un compromiso enorme por esta institución. Entrego todo lo que tengo, todo lo que puedo dar en pos de que nos vaya bien. Y me siento muy feliz, de verdad. Daniel, y además en un buen momento está repuntando el masculino, del femenino ni qué hablar, ya están clasificadas a los playoffs, viene Copa Libertadores, pero también liderando un poco ambos planteles. Tú estás a cargo de las contrataciones, estás a cargo también de lo que tiene que ver con este crecimiento del fútbol femenino en Colo-Colo, que es uno de los pioneros y además uno de los equipos más comprometidos. Bueno, sí, es así. Que se habla menos del fútbol femenino, pero es un fútbol que viene con un empuje bárbaro y así lo ha entendido Colo-Colo. Por eso, después de la partida de nuestro entrenador, de Lucho Mena, fuimos en búsqueda de lo mejor que había en el mercado y por eso trajimos a Tatiele. Creemos que tenemos grandes esperanzas en todo lo que viene en Copa Libertadores, en el Campeonato Nacional. Así que estamos muy comprometidos tanto con el fútbol femenino y qué más decir con el fútbol profesional masculino, que es donde también estamos intentando volver a repetir lo del año anterior, porque no, también estamos ahí, tenemos una final el próximo día miércoles de Copa Chile, y entregarles alegría a nuestra gente, que es lo que nosotros, por eso estamos aquí, yo creo que ese es el fin principal de esto. Bueno, Daniel, queda todavía para que termine el partido, nada más que disfrutar este día, ojalá que con un triunfo de las Albas y que sea lo mejor que venga para ambos planteles y en realidad para Colo-Colo en general. Perfecto, sí, de todas maneras, yo creo que sí, que vamos bien encaminados, vamos ganando el partido, pero que termine más holgado aún y que mañana volvamos a repetir, por supuesto. Feliz cumpleaños entonces y a disfrutar, Daniel. Muy amable, que estés muy bien. Un saludo a toda la gente que está viendo por televisión. Ahí está entonces José Daniel Morón. Volvemos con ustedes, compañeros, el cumpleañero de hoy, además del Estadio Monumental, y Tito Tapia, que lo decía Andrés Aguilera. ¿Me escucha Magda, cierto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Acá estamos en la parte alta, están, no la vayan a mojar, ¿eh? Porque están regando la cancha acá del Estadio Monumental y estamos con esa muy buena nota con un histórico, por supuesto, ganador de la Copa Libertadores, que dejó el color amarillo para los porteros, ¿ah? Ahí Daniel Morón, uno de los primeros que llegó para descolgar centros, ¿ah? Tenía una elasticidad pero espectacular, casi al borde del área grande, nuestro gerente deportivo Daniel Morón, en esa nota que teníamos junto a Magdalena López. Ya estoy intrigado quién es la persona que está ahí en Océano, que está firmando autógrafos con la camiseta de Colo-Colo. Estoy lleva 20 minutos firmando, sí, autógrafos, Andrés. ¿Será algún cantante urbano, algún actor? Vamos con el compacto, ¿ah? Cuando vemos también la activación de la tercera banca, que también ahí vemos a la gente que está sacando fotos. Vamos con los mejores momentos de este primer tiempo, que tienen ganancia a las Albas 1-0 acá en la cancha del Estadio Monumental. Ahí estaba el arranque del partido y que iba a ser con una clarinada de alerta de la Católica, que ya lo decíamos, salió a jugar el partido, lo salió a plantear con personalidad y aquí por el centro, en esa presión, esa recuperación, el remate un tanto adelantada Ryan Torrero, pero llegó el horizontal a salvar a la muy buena portera de Colo-Colo en lo que fue el primer indicio del cuadro de Colo-Colo, de Católica, perdón, de que no iba a ser un partido fácil para Colo-Colo. Y aquí viene la primera respuesta a través de un tiro libre del cuadro de Colo-Colo. Todos se pusieron de pie, pero la pelota dio en la cara externa del palo de la mano derecha a la portera de Católica. Fue el remate de Diana Bogarín para la primera alerta del cuadro de Colo-Colo.
Y aquí nace la jugada del gol del cuadro de Colo-Colo. Por la derecha, desborde de Anaís y Fuentes, la Chimi por el sector derecho, se junta con Nicole Sangüesa. Centro pasado y por el segundo palo la envuelve muy bien con la parte externa, empeine de la pierna derecha para que Isidora Olave encuentre el 1-0 del cuadro de Colo-Colo. Salieron desde el fondo jugando limpia la maniobra y ahí está el golazo de la número 7 de Colo-Colo para el 1-0, el solitario gol de este partido acá en la cancha del Estadio Monumental. Y aquí una jugada de Isaura Viso individual con algo de fortuna, buscó por el sector de la derecha el remate de Nicole Sangüesa que pega en la parte externa de la red. Ahí teníamos el compacto de lo que ocurrió en este primer tiempo. Victoria momentánea del cuadro de Colo-Colo, 1-0 sobre la Universidad Católica, partido no exento de dificultades para el cuadro popular. Bien, ahí estaba el video y ahora vamos a tener lo que ocurrió el día viernes, el arengazo, ayer, el arengazo que fue en conjunto con el fútbol femenino y también el plantel profesional. Así que vamos ahora, ahí está la ficha, 1-0 está ganando Colo-Colo, vamos con el arengazo y ya volvemos para el segundo tiempo acá en la cancha del Estadio Monumental, la cancha David Arellano. Ya regresamos, somos Colo-Colo TV. Contenta obviamente, nosotros dijimos que Colo-Colo era uno solo, así que contenta de poder estar con ellos en esta instancia. Jugamos mucha más ganas, mucha más ilusión, así que la verdad estamos contentas. Volvemos con el plano general del Estadio Monumental, de la gente que ha llegado. Los que están en Cordillera, yo me saco el sombrero, ¿ah? Porque está pegando bastante fuerte el sol a esta hora. Vemos el público que ha llegado acá, va a acompañar a las Albas en este momentáneo 1-0 en lo que es este nuevo partido. Recordar que el día martes ya viajan a Colombia a las Albas para comenzar el camino sudamericano, ¿por qué no? Soñar con otra Copa Libertadores en las vitrinas de Colo-Colo. Vemos también los highlights de este partido. Me imagino que por ahí saldrá el lujito ahí, el lujito, ese túnel, ese caño que apreciamos de Anaís y Fuentes. Dele nomás, por favor, todavía Magda. Sí. Aquí viene. ¡Uy! Muy lindo ahí la jugada de la 15 de Colo-Colo. Una de las favoritas, ¿ah? de la hinchada de Colo-Colo, que se lleva todo el cariño la número 15. Viendo los mejores momentos de este partido, acá en la cancha del Estadio Monumental, vamos a aprovechar también de saludar a la gente que está en sintonía. Momento oportuno. El saludo es para la ruta del hincha colocolino. Así es, Magdalena, ¿cierto?
Saludos para ellos, ¿eh? El saludo para la ruta del hincha colocolino que nos están siguiendo en la jornada de hoy. Y también un saludo muy especial para la Fundación Integrando, que tienen 20 niños de 6 y 12 años para ayudarlos, una caja de acogida en la región de O'Higgins, para tratar toda la salud mental, también con el deporte, y están viendo esta transmisión, así que el saludo para esos 20 chicos que se están reinsertando, un trabajo muy grande ahí de nuestra amiga Pilar Francisca, así que para ellos, Fundación Integrando de la región de O'Higgins, el saludo, que quieren crecer también, expandirse, y que también de la mano del fútbol, viendo este partido acá en la cancha del Estadio Monumental. Para Marcela Valdivia también, que nos sigue ahí desde la región de Coquimbo, el partido, este juego, con la victoria momentánea del cuadro de Colo-Colo sobre la Universidad Católica. Reiterar que el día lunes vamos a estar también con la transmisión del Superclásico del Fútbol Formativo, minutos antes de las 9 de la mañana. Vamos a estar en directo aquí al interior, en la cancha 2, donde vamos a estar con esta nueva transmisión. Cuando vemos que la gente de Católica está ingresando ya al terreno de juego. Y también, por supuesto, el saludo para la Escuela de Fútbol de la filial Santiago Centro y filial Colina de Colo-Colo, que están acá en el estadio, por supuesto. Después pueden ver la repetición de básquetbol, por supuesto. Colo-Colo, que en los años 90 fue campeón de la extinta Dimayor, la que es ahora la Liga de Básquetbol. Tenía un tremendo equipazo, se me cayó todo el carnet porque yo veía ese equipo, tremendo equipo, ¿eh?, de Colo-Colo, con Max Hilton, que estuvo Natambo Willingham, Leo Orellana, en fin, muchos jugadores, que fue bicampeón Colo-Colo en ese tiempo, con equipos Petrox, la Universidad de Conce, la Católica. Así que les contamos también, aprovechamos a este saludo para la Escuela de Básquetbol de la filial Santiago Centro y filial Colina de Colo-Colo. Católica, que ya está al interior, bueno, debajo del abrigo, no sé si un chaleco, manga larga, pero yo no estoy para estar con manga larga en la cancha, Magdalena, pero me sacó el abrigo y está todavía con una manga larga el técnico de Católica. Pensemos que es una polera de algodón, claro, pero bien, tampoco bien da, bienita. Tampoco da, porque la verdad es que bastante caluroso. Yo creo que nos vamos acercando ya a los 25 grados. Si es que ya la temperatura no está en esos números, estamos rozando acá en la cancha. Mientras la gente, los hinchas, bueno, algunos capeando el sol, otros hidratándose, también comiendo, porque hora de almuerzo, así que se entiende. Poco a poco van volviendo a las graderías y también lo hace la gente del cuerpo técnico de Colo-Colo. Esperamos a las albas, ahí ya vienen. Ryan Torrero es la primera en salir a la cancha. Saludamos, por supuesto, esta enorme sintonía a esta hora de la tarde, juntando nuestras dos redes sociales, más la gente del público que está acá en el estadio. Deben ser fácil unas 15.000 que están siguiendo este partido. Saludos para Alex Méndez, que nos sigue desde Chillán. Bueno, me parece que está temblando, ¿no? Solamente un ruido que escuchamos a lo lejos, ¿eh? Saludos para Luis Peña, que está desde la Florida siguiendo esta transmisión. Cuando vemos ahí a la gente que toma la imagen acá en la cancha del Estadio Monumental, cuando lentamente ahora sí comienzan a ingresar las salvas para el segundo tiempo. Vamos a ver, me parece a primera vista que no hay modificaciones para el arranque del segundo tiempo acá en la cancha del Estadio Monumental, cuando ya son las 13 horas con 8 minutos en nuestro país. Saludos para Salamanca, en la región de Coquimbo. Alan Contreras nos sigue a esta hora de la tarde. Mucha gente, reiteramos, agradecemos la enorme sintonía a esta hora de la tarde acá en directo desde el Estadio Monumental para lo que es este partido del fútbol femenino. Desde Toronto nos saludan también, desde Viña del Mar, Piero Giorgio De Franchi. Yudub Mixes es el usuario que nos sigue desde Toronto, Canadá. Saludos desde Arica para Mauri Adolfo. Jairo González, alentando junto a su abuelita de 85 años, siguiendo esta transmisión. Saludos para ella desde Nueva York. También Héctor Améstica siguiendo. En fin, México también, Mauri Mansuri. Agradecemos todos los saludos.
en esta jornada acá en el Estadio Monumental. ¿Hay modificaciones en Católica, Magdalena? Sí, se quedó Camila Arriagada con la número 15. La que acaba de ingresar es la 21, Camila Guzmán, que ya está en el campo de juego. La primera modificación en la Católica y la primera del partido también. Bien, llega el momento, la invitación para que tome la transmisión Jocelyn Fernández para estos segundos 45 minutos a través de Colo Colo TV. Pulgar arriba de Jaime Vera. Ya estamos listos. Estamos listos también en el Estadio Monumental. Todo el público que se vuelve a acomodar, a tomar posición en sus asientos, porque esto ya comienza. Ahí está el silbato. Ya se juega la segunda mitad entre el Cacique, Las Albas y la Universidad Católica. Sin cambios, Colo Colo, lo confirmamos, ¿verdad, Magda? Sí, sin cambios continúan Torrero, Hidalgo, Clavijo, Bogarín, Cifuentes, Jiménez, Mardones, Aedo, Sangüesa, Olave y Viso. Las 11 estelares de Tatiel y Silveira para este partido, para la despedida de Las Albas de cara al desafío internacional, a la Copa Libertadores de América, que este equipo supo levantar en 2012. Ahí está la Chimbi combinando con Isaura Viso. Quería dejar pasar el balón Isaura. Va despejando desde el fondo de la Universidad Católica. Acá están buscando las cruzadas. Avanza Berrocal. No podía combinar ahora. Se equivocaba por el otro lado Hidalgo. El fútbol le pertenece a la Católica a través de Custer. Giga ahora sí se rehace en el fondo. Fernando Hidalgo. Ojo con la velocidad de Custer. Qué peligrosa. Acá está Bárbara, el centro. Que no funciona. En bolsa. Con calma, con seguridad absoluta, Ryan Torrero. Aquí está Dayana Bogarín con Clavijo. Hidalgo. Cerquita de ella espera Olave. No pudo controlar el balón Isidora. Va a reponer a través de saque manual Bárbara Coster para la Universidad Católica. Está Bárbara Coster. A ver quién busca en ofensiva. Quiere intentar combinar con Egerman. Llega Isaura Viso a recuperar el balón. Atrás con Hidalgo. Aquí está María Francisca Mardones combinando hacia atrás con Clavijo. Toca y toca Colo Colo. Toca el equipo de Tatiel y Silveira en el Estadio Monumental. Cuando tenemos 2 minutos de esta segunda mitad. O con la presión cruzada. Acá estaba apareciendo Hidalgo. Retroceso nuevamente para Corina Clavijo. Jiménez. Atrás con Clavijo. Acá está la colombiana. Nuevamente con Jiménez. Con paciencia comienza a hilvanar en zona propia el Cacique. Bogarín. Dayana. Levanta la cabeza, quiere poner el balón profundo y es muy bueno porque está habilitada Isaura Viso y viene el segundo. Está para Isaura el mano a mano Barrientos y el balón afuera. Increíble lo que se perdió Isaura Viso. El balón profundo fue espectacular. De Dayana Bogarín aparece en posición lícita la venezolana y atenta estuvo Constanza Barrientos para impedir el segundo. Qué bueno el pase que recibe Isaura Viso y bueno también cómo se va acercando a la portería de Barrientos y dispara. Estuvo mejor, eso sí, la portera cruzada que se adelantó un poco, le fue achicando los espacios y la terminó mandando al córner que ya se va a jugar. Acomoda el balón Bogarín, la dueña de todos los balones detenidos en Colo-Colo. Acá está Dayana, jugada preparada para Edo, está Yanara, el taquito que no funciona, sigue el peligro. Va despejando la Universidad Católica, pero de manera parcial, porque quería insistir Colo Colo poniendo ese balón en el área. Lo cuida ahora Edo. Hidalgo. Clavijo. Con un poquito de espacio quería aparecer Olave. Le queda muy largo ese envío. El balón se va al saque lateral que le pertenece de todas maneras a Las Albas. Está Hidalgo. Olave. Hidalgo. Se le escapó el balón a la Chichi. Pedía las disculpas correspondientes. Va a reponer Bárbara Coster para la Universidad Católica. Cuando vemos muy activa Tatiel y Silveira dando instrucciones
en el inicio, en los primeros 4 minutos de esta segunda mitad. Va reponiendo Hidalgo, el toque era de Yanara Edo, quería combinar con Piso. La encima y le pincha el balón Catalina Figueroa. Va a reponer Hidalgo. Piso, atrás con Aedo, levantó la cabeza Yanara porque pasaba Justin Jiménez. Expira la capitana, más atrás, para comenzar de nuevo a través de Dayana Bogarín, la paraguaya. Bogarín y Mardones, Jiménez. Atención con la pasada de Anaís y Fuentes, a ver si llega la chimba, y muy largo ese balón. No alcanzaba a capturarlo. Sí, Fuentes. A ver, fútbol desde el fondo para Constanza Barrientos. Seguimos saludando a la gente que nos sigue a esta hora de la tarde, para Mario Salazar, Cristian Leonardo Meya, que también está a esta hora, Vladimir Lukasovic, que también está desde Punta Arenas, Javier Lobo desde Punta Arenas. Harta gente de Punta Arenas está viendo el partido a esta hora de la tarde. Daniela Sánchez, saludos desde San Fernando. Vladimir Ahumada, saludos desde la Minera Alberta Norte de Antofagasta. Saludos para todas, esta enorme sintonía a esta hora de la tarde, en ya 5 minutos del segundo tiempo, cuando hay una falta o cae mal una jugadora de Católica que está resentida, Magdalena, la número 7 de Católica. Sí, Agustina Heyerman es la que está caída. Mira, daba la impresión de que era algo peor, pero ella misma se sienta en el césped y es... recibe un balonazo en el rostro, eso es en definitiva, y termina cayendo ahí la jugadora de Católica. Iba a la marca justo Corina Clavijo, la están atendiendo, pero al parecer no va a necesitar nada más. Ahí le limpian la boca porque, claro, recibió el pelotazo en pleno rostro. Aprovecha también de hidratarse Agustina. Mucho calor hasta ahora en Santiago, en la cancha del Estadio Monumental. Se reanudó el fútbol y le pertenece a las Albas. Aquí está Mardones adelantando el balón para Jiménez. Lo deja de buena manera. Con más de alguna complicación la Universidad Católica, porque se viene Colo Colo y atención con el ave que está destapada. Viene al ala Edo. A ver qué es lo que hace Edo para la Chichi. Está el segundo a Edo. Y el balón que se va. Se va desviado cuando aparecía en solitario Isidoro Olavi para habilitar a Edo. Mira, ahora Edo no lo puede creer porque dice que ese balón fue tiro de esquina. Y a mí también me da la impresión de que era claramente tiro de esquina, Magdalena. Sí, me quedan dudas también porque, claro, es muy buena la pelota que recibe de Chichi Olave, Yanara Edo, y la termina sacando una jugadora de Católica. Esa es la impresión que me da, o al menos desde este sector es lo que alcanzo a ver, y por eso la reclama tanto la capitana de Colo-Colo. No lo dijo así, ya se reanudó el juego y no se hizo, al menos desde el córner. Y acá está Yanara, que se quiere encender. Ha ido. Cambio de sector para Sangüesa. Está la Niki, quería combinar con Jiménez. Despéjale Caros. Viene a colaborar Rofner. Muy instalado Colo-Colo en campo rival en esta segunda mitad. Mardones. Cifuentes. Acá está la Chimbi. Quería buscar hacer daño Colo-Colo a través de Jiménez. Recupera el balón de todas maneras el equipo de Tatili Silveira. Y se viene la Chimbi. Quería progresar por el sector derecho Anaís. El balón se va al saque lateral. El fútbol es de las Albas. ¿Cuándo? Momento de cambios. Habrá otra sustitución en la Universidad Católica, Magda. Sí, se viene Titi Parragués en el cuadro de la Católica. Tiare Parragués, que ya acaba de ingresar, y abandona con la 11. Tali Rovner, que ya salió del campo y ya está dentro de la cancha. Titi Parragués, la ex O'Higgins. Acá había una infracción, reclamaban. El fútbol le va a pertenecer a la Universidad Católica. Ya está en cancha Tiare Parragués. Una jugadora tremenda, realmente, lo que hizo con O'Higgins. Una cantidad de goles, una calidad impresionante. Viene volviendo después de una lesión que la mantuvo mucho tiempo lejos de las canchas. Jugadora que también ha tenido pasos por la selección nacional y que va a esperar seguramente marcar el desequilibrio hoy día en el Estadio Monumental. Viene jugando por acá Colo-Colo a través de Cifuentes. Atrás con Mardones.
El giro, la media vuelta hacia atrás para comenzar de nuevo de la pancha. Bugarín. Va recibiendo ese balón Fernando Hidalgo. Quería combinar con Aido. La persigue Pastrián. A luchar por acá Justin Jiménez. La entrega de Lecaros no es buena. Y va a reponer Fernando Hidalgo a través del saque manual. ¿Me permite? ¿Me permiten? ¿Me permiten? Por supuesto, adelante, Andrés. Mira, Sebastián Arias nos sigue desde Leipzig, Alemania. Así que el saludo para él. También vi un saludo desde Ecuador, también nos están siguiendo. Acá está Wanda Bautista, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Y Cristian Aldana nos sigue desde Noruega. Vamos a salvas. Y Cristina Graterol desde el Yukon, Canadá, también siguiendo esta transmisión. Así que de Arica a Punta Arenas y también por todo el mundo siguiendo esta transmisión de Colo Colo TV. Reiterar que el día lunes, minutos antes de las 9 de la mañana, estaremos con el Superclásico a través de Colo Colo TV. Serie de proyección a primera hora y luego la sub-17 enfrentando a Universidad de Chile en directo desde la cancha 2 del Estadio Monumental. Lindo panorama para comenzar la semana con fútbol. Aquí estaba buscando Bárbara Koster a través del saque lateral. Viene despejando Bogarín con balón profundo para que corra, para que se venga Colo Colo. Y atención que te puede hacer peligroso. Sale Barrientos. Atentísima la portera. Cuando aparecía Nicky Sangüesa, recupera ahora nuevamente ese puente. Se viene la Chimbi. Avanzando el freno ahora de Anaís. Pedía una falta. Muy cerca el juez. Me parece que la concede. Y va a haber balón detenido nuevamente para Colo Colo. Se preparan dos jugadores para ingresar en Colo Colo. Anaís Álvarez y Javier Agrés ya se están alistando para poder entrar a la cancha en este segundo tiempo. Gesto típico de Calambra ya por el... Me parece que sí, aquí es la chimpia. Ya vamos a ver cuando ingresa la asistencia médica para la jugada de Colo-Colo. En esto ya casi 11 para 12 minutos del segundo tiempo. Ven y vivir la experiencia del Museo Colo-Colo. Toda la información en colocolo.cl, donde puedes visitar la cancha, el túnel de campeones, la sala de conferencia de prensa, el camarín y, por supuesto, todo el museo que está acá en el sector de Océano, donde están todos los trofeos que hacen a Colo Colo el equipo más popular y ganador de Chile. Más información en colocolo.cl, cuando me parece que va a haber un cambio obligado en el elenco de Colo Colo, cuando, claro, llaman a la ambulancia, perdón, la camilla móvil, no la ambulancia, sino que me parece que ese va a ser un cambio, Magdalena, de carácter obligado en Colo Colo. Sí, me parece que por eso puede ser que se esté preparando Anaís Álvarez en ese sentido, puesto por puesto, digamos, para que pueda ingresar, si es que es la chimba, que todavía no alcanzamos a ver bien. Sí, me sí, parece que sí. Sí, es la... Bueno, quizá en hueso, todavía no lo... Tiene no su lo duda. A ver, vamos a confirmarlo ya, pero... lo cierto es que estaba Javier Agrés, estaba también Anaís Álvarez y había una tercera jugadora que se estaba preparando. Ya les cuento, compañeros, de quién se trata. En pantalla Javier Agrés, lista para ingresar. Otra de las goleadoras de este equipo. 14 tantos ha convertido en este campeonato. Va a ingresar acompañada de la joven talento Anaís Álvarez y... una tercera jugadora, Magda. Sí, Michelle Olivares es la tercera jugadora que se estaba preparando. Ahí está recibiendo las últimas instrucciones de Tatieli Silveira. Y la jugadora que decíamos que estaba ahí siendo atendida, la están sacando en la... Bueno, no es la ambulancia, digamos, es este carrito. Pero me parece que sí es la chimba. Seguramente que por eso el ingreso de Michelle Acevedo, ¿no? Tú nos confirmas ahora, Magdalena, ¿quiénes son las que abandonan? Sí, se va la número 23, Nicole Sangüesa, la va a reemplazar con la 14, Javiera Grés. Esa es la primera. Luego abandonará la Chimbi, Anaís Cifuentes, por Michelle Olivares. Y la última modificación es la Pancha Mardones, la que abandona por Anaís Álvarez con la número 25, que va a ingresar la joven, la pequeña Anaís Álvarez, porque es una jugadora. Anaís Álvarez, que tuvo además su estreno con la selección adulta a sus
edad. Veamos sumó minutos en el equipo de Luis Mena en ese amistoso frente a Nueva Zelanda, una de las promesas del fútbol, no solo de Colo-Colo, sino del fútbol chileno. Acaba de venir el lanzamiento. Atención con la jugada preparada. Desborde de Bogarín. Está el centro de Dayana. No pudo darle bien. Y la ovación, muchachos, no sé, Magda, cómo la escuchaste ahí abajo, pero yo escuché una ovación a Javier Agrés cuando ingresó. Sí, otra de las jugadoras que es muy querida en este plantel. Bueno, la Chimbi, lo decíamos, Javier Agrés, Chichi Olave, son esas jugadoras que el público quiere mucho y que además, bueno, razones tienen para quererlas también. Va a reponer la Universidad Católica a través del saque lateral. Está Coster. Bárbara Coster. Intentando encontrar alguna compañera en ofensiva. Gana metros. Acá está Coster. Atención con el despeje. Va a sacar ese balón Bogarín. Se acomoda para poner el balonazo largo Dayana. Se pierde de todos modos cerca de la banca de Tatiel y Silveira. Va a reponer nuevamente Coster a través de el saque lateral. Aquí está Bárbara. Controla el balón Álvarez. Anaís. Bogarín. Acá está Dayana. La apertura para Michela Acevedo. Balón profundo de la Michi. Quería encontrarse con Justin. Lateral, juega rápidamente el conjunto de las Albas y va avanzando Justin, atención con el centro que fueron, el segundo palo pasado, está para Javier Agrés, increíble, el balón que se va rozando, pero rozando centímetros, milímetros del poste izquierdo, aparecía Javier Agrés en la primera y qué cerca estuvo de marcar. Muy cerca porque, claro, una pelota que va al centro del área, se va pegando al palo izquierdo la Javi Grés, le da el balón, la pelota se va abriendo, pero pasa rozando el otro palo, el sector, el palo derecho, digamos, izquierdo, digo, iba ella por el sector izquierdo, ahí ya me confundí, pero termina pasando muy cerquita, la tuvo Colo-Colo. Atención con Aedo, el remate de Yanara, que pasa cerquita. Se va apenas por sobre el pórtico de Constanza Barrientos y está avisando Colo-Colo. Quiere el segundo el equipo de las Albas. Y acaba saliendo Catalina Figueroa, que no encuentra destino. Le ha costado a Universidad Católica encontrar combinaciones ofensivas en esta segunda mitad. Aquí está cuidando el balón Cris, avanzando Hidalgo. La cuida Isaura, el taquito, que era muy bueno, pero el balón se termina yendo al saque lateral. Sí, porque Colo-Colo también está más arriba presionando, no deja salir tan fácil a Católica. También me parece el esfuerzo en la parte física de lo que rindió Católica en el primer tiempo, le está pasando la cuenta. Es mucho más Colo-Colo cuando ahora hay una falta sobre la recién ingresada en el cuadro de Colo-Colo. Y ahí cae Magdalena, una nueva tarjeta amarilla para la gente de Católica. Sí, para Millaray Cortés, la número 10 en la Universidad Católica por esa infracción en contra de Javier Agrés, así que le regala un nuevo tiro libre a las Albas. De hecho, ahora estamos viendo la reiteración, ahí le va abajo fuerte en el tobillo, en la pierna derecha, cuando reiteramos la última situación con el remate de Yanara Edo, que nuevamente avisa al cuadro popular, que me parece lo puede ir liquidando ya en lo que resta de partido cuando vemos consignada la cartulina amarilla para Cortés, la número 10 de Católica. Aquí está Edo, jugada preparada, atención con Colo-Colo. Aparece en el fondo sólida la Universidad Católica para despejar el peligro. Muy sola está Eyerman arriba. No podía, quería luchar por acá. Parragués cuida el balón, gira Yanara Edo, no se lo pueden quitar. Atrás con Isidoro Olave, acá está la Chichi. Olave, buen pase para Javiera Gris. Acá está Javiera. Aparece Gris con el balón profundo. Era muy buena. Atención que no le queda Justin Jiménez. Era buena la intención de Javiera Gris de buscar ahí el pase entre líneas. Va a reponer nomás Universidad Católica a través del saque lateral. Para Colo-Colo, ¿eh? Para el otro lado, dijo sí. Jaime Vera. Ya está Hidalgo.
se desmarca Gris. Hidalgo, aquí está la Javi. Gris combinando con Piso. Fernando Hidalgo va a retroceder seguro para cuidar el balón con Jiménez. Llega Javier Agres, no hay falta. Quería contraatacar Universidad Católica, pero está muy sola, insisto, Agustina Eyerman arriba. Aquí está entrando en acción Álvarez. Mira el pase que metían ahí, Álvarez, era muy bueno. En la segunda pelota la va ganando Justin Jiménez y está destapado Olave. Atención con la Chichi. Viene Colo Colo, centro de Olave. Espera Aviso, a ver si le pega Aviso. Y Barrientos, espléndida, extraordinaria la portera cruzada para decirle que no. Con ese remate a quemarropa Isaura Aviso, ¿en qué estuvo el segundo? Estuvo notable Barrientos. Sí, se estaba transformando en figura la portera de la Universidad Católica porque esta vez estaba cara a cara con Isaura Aviso. Era un remate a quemarropa, quizás algo incómoda también la venezolana para darle, pero en definitiva, claro, le da la pelota y con todo lo ataja la portera cruzada. Muy bien la contorsión que hace, porque estaba realmente muy cerca Isaura Aviso para poder darle a la pelota. Otro tiro libre más para las Albas. José. Se prepara Bogarín. La acompaña también otra de linda pegada, Hidalgo. Le dio Bogarín nomás al segundo palo. Sale Barrientos. Segunda pelota que queda ahí. Va despejando de emergencia Camila Guzmán. Le cae el balón a Isaura Aviso. Acá está Aviso. Quiere girar. Muy marcada la venezolana. Se las quería arreglar de todas maneras. Termina ganando la Universidad Católica, pero Piso gana un saque lateral que es para Colo Colo. Lo va ejecutando Acevedo. A Edo. Más atrás con Olave. Va apareciendo Colo Colo a través de todas las horas. Hidalgo. Jiménez. Acá está Justin. Y el lindo el pase para Javier Agres. El pivoteo de Agres está el segundo. No podía combinar con Llanar a Edo. Y ojo que hay una jugadora de Colo Colo en el piso. Pero acá se viene Eyerman. Regresa a toda velocidad Ryan Torrero, que estaba muy adelantada. Viene Eyerman. Acá está Agustina. En la marca Clavijo. El pase de Eyerman atrás. Va interrumpiendo, despejando, botando ese balón. Michelle Acevedo. Cuando vemos a una jugadora muy complicada, Magda. Sí, se trata de Justin Jiménez. Se toma la rodilla derecha. Eso... La verdad es que peligra bastante porque, claro, es un sector y sobre todo de cara, un pancorazo recibió Justin Jiménez. Estamos a días de que las Albas viajen a Copa Libertadores y parece que no va a poder continuar. Yo creo que, bueno, hay que cuidarla, obviamente, pensando en que la próxima semana se van a Colombia, debutan el 6, así que ahí la están atendiendo. No debería continuar, en definitiva, Justin Jiménez. De hecho, acá vemos la conversación de nuestra técnica con parte de su cuerpo técnico para ver, claro, veíamos la reiteración entre pancorazo, una especie también de palanca. Claramente es... Pero ya se pone de pie, vamos a ver, con algún grado de dolor. Eso sí que duele, ¿eh? Pero ya está de pie la número 6. Como decía Magdalena, vamos a ver si van a arriesgar o no. En un partido que definitivamente está controlado, que Colo Colo lo podría ir ganando 3 o 4-0, pero Barrientos ha estado notable en un par de mano a manos. Cuando les contamos nuevamente, ven a vivir la experiencia del Museo Colo Colo. Mayor información, valores, horarios y por supuesto todo lo que puedes recorrer acá en el Estadio Monumental a través de Museo Colo Colo en colocolo.cl. Sí, va a continuar Justin Jiménez. Ahí le hace la pausa la cuarta árbitra para que le den el ingreso, pero al menos se ve bien, la veo corriendo normal. Buenas noticias, entonces está en buenas condiciones Justin Jiménez. De todas maneras, se siguen moviendo las alternativas restantes de Tatiel y Silveira, porque tienen que estar todas en su mejor nivel para la Copa Libertadores, un torneo además muy exigente donde se juega cada 3 días un partido de altísimo nivel. Así es que a cuidarse, a terminar en buenas condiciones este encuentro. Aquí está el balón largo de Ryan Torrero. Álvarez, aquí están ahí. A ver qué es lo que hace la pequeña volante cuando hay una jugadora de Universidad Católica con problemas. Y entra rápidamente la asistencia médica de los dos equipos. Me parece que esto se ve algo preocupante desde acá arriba, Magda. Sí, se ve preocupante porque me da la impresión de que la jugadora cae sola. Van a disputar un balón aéreo, pero no veo que alguien le pegue. El tema es que
cae absolutamente solo y cae como peso muerto, así que es bastante preocupante. Pues son las mismas jugadoras de Colo-Colo, también sus compañeras de equipo, que hacen el llamado y va a ingresar la ambulancia. Así de preocupante es, compañeros. Momento complicado en el Estadio Monumental. Hay una jugadora de Universidad Católica complicada. Ya están los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos de ambos equipos asistiéndola. Va a ingresar la ambulancia. Por supuesto que esperamos que no sea nada de preocupación, que sea solamente un susto. Vamos a ver la reiteración para ver qué jugadora es. ¿Ah? Me queda esa duda a mí. Catalina Figueroa es la jugadora. Me quedan muchas dudas de lo que ocurre con ella, porque es un balón aéreo. Me da la impresión de que no hay un choque. Al parecer es cuando cabecea la pelota. Bueno, ahí está la ambulancia ya. Rápidamente se movilizó todo el equipo médico presente en el Estadio Monumental. Baja la camilla y Catalina Figueroa lamentablemente va a ser retirada en ambulancia de la cancha principal David Arellano del Estadio Monumental. Una jugadora puntal, uno de los emblemas de la Universidad Católica, capitana también de la selección sub-17, aquella mundialista, con nominaciones de la selección sub-20 también. Ha sido parte de los procesos de la selección adulta, una jugadora importantísima. Y por supuesto, desde esta tribuna, nuestros mejores deseos para su recuperación. Esperamos que no sea de gravedad. Y vamos a estar informando también, apenas tengamos novedades del estado de salud de Cata Figueroa, que nos preocupa en este momento, pero al menos, Andrés, vemos que ya todo el protocolo se ha desplegado de la manera que corresponde y la jugadora va a ser trasladada a un centro asistencial. Sí, de hecho ya nos pasó en Buina con una chica de Antofagasta también hace un par de fechas atrás, todo el protocolo activado. De hecho, la gente de seguridad trabajó rápidamente para correr el arco, la parte publicitaria. Obviamente es uno de los requisitos tener ambulancia y obviamente Colo-Colo la tiene y obviamente rápidamente se llamó. Ahora creo que una buena señal también es que las jugadoras de Católica y Colo-Colo se están hidratando. Obviamente la primera precaución, pero está siendo atendida por ambos cuerpos técnicos. Obviamente, como lo decía Jocelyn, acá nos sumamos para que no sea nada de cuantía de gravedad y por supuesto cuando tengamos mayor información la vamos a dar para tranquilidad de también la hinchada de Católica y por supuesto su familia de las jugadoras de Católica. Los productos oficiales de Colo Colo los encuentras en tienda.colocolo.cl. Toda la indumentaria oficial y también la alternativa línea urbana, toda la encuentras en tienda.colocolo.cl. Y nos informan desde la parte baja, Magdalena, nos decían que la jugadora estaba consciente, que iba a ser trasladada de todas maneras en ambulancia. Pero damos la tranquilidad para todos los seguidores de la Universidad Católica, para su familia. Catalina está consciente, está tranquila. La van a trasladar ahora al centro asistencial. Vamos a estar novedades cuando escuchamos también manda un aplauso del público colocolino, deseándole también una pronta recuperación a Cata. Sí, claro, cuando la están subiendo la ambulancia es el público del estadio que aplaude, claro, y ella iba moviendo sus brazos, así que eso nos deja bastante tranquilos. Lo que nos preocupó bastante es que se desplomó sola, entonces ahí uno se preocupa, pero en definitiva ya está bien y va a haber una modificación para suplir a la Cata Figueroa. Va a ingresar Macarena Ávila en su reemplazo. Cuando la ambulancia recién ahí está haciendo todos los movimientos para poder abandonar el campo de juego. Y vamos a... Perdona, Andrés. No, por favor, dele nomás. Pues, si usted maneja aquí todos los tiempos de esta transmisión, se reitera. Mira, el aplauso de todo el público del Estadio Monumental para el abandono de la jugadora número 5 de la Universidad Católica, que ya sabemos, a una primera información, va consciente, obviamente por protocolos, por precaución, será llevada a un centro asistencial más cercano que esté acá. Se activó todo el protocolo y también va a haber modificación en Colo Colo Magda. Sí, va a ingresar una histórica, mira, una histórica por una histórica. Ingresa con la camiseta número, me perdí, 10, ¿no? Sí,
10, Yusmeri Ascanio, la Miku Ascanio por Yanara Aedo. Así que está esa modificación y bueno, y se repite también la que ya mencionábamos, la de Cata Figueroa por Macarena Ávila, al revés, Ávila por Cata Figueroa. Vamos a tener, yo creo que un minutito más, ¿ah? Porque están colocando nuevamente el arco en su lugar del sector sur, porque tuvo que ingresar la camilla, tuvo que prácticamente desarmarse el arco de ese sector. Así que ahora vamos a esperar que se coloque, obviamente, el arco, ahí lo podemos ver en la imagen, ¿eh? vamos a tener trabajo, ¿eh? Así que van a haber unos minutitos más para que el arco de la portería sur del sector Magallanes, ahí está colocándose en su lugar. Aprovechamos porque Felipe Vivar me dice, se le ruega, tal cual, nunca en ningún medio dan saludos a mi bella ciudad Coyhaique, y que ver, acá lo hacemos, pues. A morir por el Colo, saludos cordiales, Felipe Vivar, que nos sigue desde Coyhaique, desde la Patagonia, a esta hora de la tarde. Así que vamos a tener varios minutitos de adición, ¿eh? Porque siguen trabajando y ahí también tenemos la imagen, Magda, del trabajo en la parte posterior del muslo derecho de una jugadora de Colo-Colo que ya vamos a identificar, ¿eh? Ya te comento quién es, sí, porque claro, porque como todo, está todo el cuerpo médico, sí, ahí alrededor, tapan a Magda, no alcanzo a verla, pero claro, le están haciendo ahí un trabajo moviendo, de movilidad más que nada, sí, moviéndole la pierna derecha. Ahí te voy a contar quién es. Cuando ya me parece que estaba el sí, asistente Felipe González cerciorándose de que esa malla quedara bien ubicada luego del ingreso de la ambulancia. Y estamos listos para que se reanude el fútbol. La que salía con problemas, Magda, no sé si lograste identificar finalmente, era Yanara, ¿no? Sí, Yanara Edo. A ella le estaban haciendo ese trabajo de movilidad, pero ahora ella se puso de pie, caminó solita y se fue a sentar a la banca. Así que nos deja algo tranquilos también. De todas formas, comenzó jugando con unas cintas, esa kine tape en su rodilla derecha, así que esperemos que no sea nada grave y que pueda estar en buenas condiciones para su debut en la Copa Libertadores. A cuidarse, Yanara. Aquí estaba intentando Anaís Álvarez. Y la que se quedó con la cinta de capitana fue, cambio, me parece, capitana, porque Yumberi Ascanio, lo que tú marcabas, Magdalena, otra jugadora histórica de las que permanecen aquí, ¿no? Que han levantado la Copa Libertadores de América en 2002 en ese plantel lleno de estrellas. En ese plantel que fue el corazón de esta generación dorada, si se quiere, también del fútbol femenino, comandado por grandes figuras como Tiane Endler, Karen Araya, Camila Sáez. En definitiva, las jugadoras más importantes de nuestra historia. Cuando tenemos, Magda, nuevamente fútbol detenido y una jugadora cruzada en el piso. Sí, me parece que podría ser Bárbara Koster, porque bueno, Ninoska Lecaros está al lado, y bien complicada, con bastantes muestras de dolor, así que parece que va a tener que hacer otra modificación el técnico de la UC. Complicado el tema de las lesiones, varias con molestias. En definitiva, bueno, la jugadora casi no se puede mover y eso te indica que es bastante el dolor que siente en este minuto. Está siendo atendida. Vamos a ver si es que van a realizar la modificación o va a continuar jugando. Lo habíamos dicho en un momento, creo que está pasando la cuenta todo el esfuerzo del primer tiempo a Católica. Problemas musculares, bueno, la anterior lesión ya no pasa por un tema muscular, pero ya se pone de pie la jugadora de Universidad Católica. Vamos a ver si va a continuar o se va a realizar alguna modificación en el cuadro cruzado. Rengueando todavía, ahí vemos a la número 19 del cuadro de Católica. Bárbara Costa. Le damos un cheque a Magda, que está certerísima. Pero va a volver. Sí. Ahí ya está pidiendo el regreso, así que está en buenas condiciones también la jugadora de la UCE. Se nos ha enredado un poquito el segundo tiempo, 78 de tiempo corrido. Sigue ganando Colo-Colo por 1-0 en esta despedida de las albas que irán el día martes a Colombia por el sueño de la Copa Libertadores 2023. ¡Ah!
Atención con Isidoro Nave, el remate cruzado, violento, quiso sorprender a Constanza Barrientos. Segunda mitad muy fraccionada, seguro que veremos tiempo de adición. Y no quiere perder el tiempo la Chichi intentando probar desde lejos porque esto sigue solamente 1-0. ¿Eh? Nada de partido cerrado en absoluto. Esto está por la mínima favorable al Cacique y la Salva. Buscan, por supuesto, el segundo. Acá viene Javiera Gres. Gres, el balón profundo que es muy bueno para Justin. Está para Justin, está para Justin. Justin Barrientos salió increíble de nuevo. Constanza Barrientos y el achique, los pies rápidos de la golera cruzada para ahogarle el grito de gol a Justin, que estaba mano a mano. Me parece que la quiso iludir. Termina siendo figura indiscutida Constanza Barrientos, que manda el tiro de esquina. Sí, decíamos que estaba postulando para ser la figura, ya lo es definitivamente Constanza Barrientos en esa salida. Y bueno, después es la misma Bárbara Koster que termina mandando la pelota al córner, que ya lo va a jugar la encargada de todas las pelotas detenidas, Dayana Bogari. Está Dayana. Cortito toque con Jiménez. Nuevamente va a buscar Bogarín. A ver si busca el centro del segundo palo. Acá está el envío. Esperaba Isaura Aviso y la que salta es Bárbara Koster para mandar ese balón nuevamente al tiro de rincón, al tiro de esquina que le pertenece a las Albas. Lo va a buscar Hidalgo. Quiere el segundo el equipo popular. Se enciende también el público acá en el Estadio Monumental. 80 minutos, ya nos metemos en los últimos 10. Quiere asegurar la victoria el equipo de Silveira. Acá está Hidalgo. Le pegó Fernanda. Ojo que le queda el balón a la Chichi. Remate desviado. En inmejorable posición capturó ese balón Isidoro Lave. Sin marca alguna. Le da muy fuerte, pero el balón se va lejos del pórtico que defiende Barrientos. Sí, intentó de primera Chichi Olave, le da muy abajo la pelota, es por eso que se termina elevando tanto el balón y se va desviado además porque está muy bien posicionado. Qué susto que pasó Constanza Barrientos con ese pase hacia atrás, aparecía a interrumpir Javiera Gres, por poquito estuvo muy atenta la portera cruzada, que de verdad ha tenido un gran, gran partido esta tarde. Acá está saliendo desde el fondo Colo Colo a través de Hidalgo. Hidalgo con Ascanio, el giro de Yusmeri. Muy bien lo que hace la Miku. La querían agarrar, de todas maneras, zafa de la marca. Álvarez, ahora viene pasando a toda velocidad al ataque Colo Colo. Atención con esta que pinta para bien el envío. Muy largo, no fue ni centro ni al arco de Olave. Se pierde desde el fondo. Pero está avisando, está llegando con contundencia Colo Colo. Sí, es mucho más, lo habíamos dicho, creo que la parte física le está pasando la cuenta al elenco de Católica. Además, Colo Colo está apretando arriba. Ryan Torrero prácticamente un espectador a más en este el segundo tiempo. No ha tenido los sobresaltos que tuvo en el primer tiempo. Se ha ido cayendo físicamente Católica y también Colo Colo, que se ha parado más arriba para presionar la salida de Católica. Ya tampoco hay presión alta del elenco cruzado, por ende es más Colo Colo. De hecho, ya lo habíamos dicho, Barrientos, la gran figura de este partido, que ha tapado 4 o 5 mano a manos en la jornada del día de hoy. Sigue ganando, creo, exiguamente. Se ha quedado corto en el marcador el elenco de Colo Colo con este 1-0 solitario gol en el primer tiempo, promediando los 30 de Isidora Olave. Estamos a 8 minutos del tiempo que se cumpla el tiempo reglamentario corrido, pero van a haber muchos más de adición, yo creo, mínimo por los cambios, la ambulancia, mínimo 8, creo yo. Chicas, ¿alguna jugadora a destacar de Colo-Colo en lo que va del partido? De Colo-Colo me han gustado varias. Creo que en general ha andado bien el equipo de Tati. Me gustó mucho en el primer tiempo lo de Cifuentes. Me ha gustado también el ingreso de Javiera Gresa. Siempre incisiva, siempre peligrosa. Justin Jiménez. Varias destacadas. Ya le vamos a preguntar a Magda López porque tenemos ahora un balón detenido que va a ejecutar Millaray Cortés para la Universidad Católica. Se prepara Cortés. Acá está el centro de Millaray. Atención con el cabezazo en el área. El balón se va desviado. Los aplausos de Ángel Ualde. Llegó la Universidad Católica Magdalena cuando tenemos además momento de modificación. Sí, vamos con eso primero porque va a abandonar con la número 18 Isaura Aviso y va a ingresar con la número 20 Margarita Collinao. Los aplausos ahí para Aviso Gol, como le dicen
a la jugadora venezolana y claro, y en esa última el cabezazo que se va desviado y que no, no genera ningún peligro para la portería que defiende Ryan Torrero, que ya está ordenando a sus jugadoras para poder reponer desde el fondo. Agota los cambios Tatili. Acá está jugando el cacique, nos quedó pendiente con Magdalena, su jugadora destacada. Le vamos a dar unos minutos para que lo piense, porque acá viene buscando la Universidad Católica. El balón más atrás ahora, quiere partir del principio. El elenco de la franja, pelear ese balón, Pastrián. Quiere controlar, quiere avanzar Cortés. Berrocal. Atenta en la marca Michelle Acevedo. El balón se fue por el saque lateral. Va a reponer Colo Colo, que va jugando rápidamente con Anaís Álvarez. Más atrás el balón para Clavijo. Abierta, espera ese balón Hidalgo. Bastante largo, el balón se pierde. ¿Tienes alguna jugadora a destacar, Magdalena? Justin Jiménez, para mí. Es una jugadora que ha tenido un gran partido, pero que además este semestre ha estado muy bien, ha subido bastante su nivel, recuperó más bien su nivel y que ahora también tiene condiciones para estar en la selección, pelear un puesto en la selección, así que Justin Jiménez es mi voto para ella. Viene buscando la franja a través de Egerman, balón más atrás, intentó, no sé si despejar o poner el balón en el área, Kathleen Brandt. Lo cierto es que se pierde lejos del pórtico de Ryan Torrero y la golera ya acomoda el balón para reponer rápidamente y en corto a través de Corina Clavijo. Atención con Clavijo. Acá está Corina saliendo con Bogarín. Espera Dayana. Abierta por el otro sector Acevedo, Michelle. Otra jugadora con pasos por selección de gran partido frente a Nueva Zelanda. Acá está Torrero. Balón largo de Ryan. Controla, baja, duerme el balón. ¿Con qué calidad? Yusmeri Ascanio Lamicu. Acá viene peleando la Universidad Católica en la mitad de la cancha. Anaís Álvarez está en el suelo. Yusmeri fue falta contra la capitana. Va a reponer Colo Colo ahí donde nace el fútbol. Y lo va haciendo rápidamente Yusmeri. Quiere el segundo el cacique, ¿eh? Viene Justin, incansable la volante colocolina. Acá estará la apertura muy buena para que tenga todo el espacio, todo el tiempo del mundo Colo Colo. El centro, atención que llegaba a rematar. Yusmeri Ascanio, le queda la zurda. El remate misil. Bomba de Fernanda Hidalgo que se va desviado. Pero qué zurda. No por nada le dicen la zurda mágica. Fernanda Hidalgo metió un rematón. Se fue desviado, va a reponer Barrientos. Estamos 1-1 el voto, ¿cierto? De jugar el partido, Jiménez sí. Yo destaqué a varias, había destacado a Cifuentes, también a Jiménez, pero la verdad es que si tengo que elegir me quedo con Justin. Ya pues, unánime, 3 votos. Jugadora del partido, la número 6 de Colo Colo, que por supuesto al final del encuentro nuestra compañera Magda López va a estar con la número 6 y el análisis de esta victoria. Al tiempo, al partido le quedan 3 minutos reglamentariamente, pero vamos a ver, yo mínimo me la juego por 8. Va Colo Colo. Atención que viene Yusmeri Ascanio, acá está el amigo entrando en el área. Quería controlar, pero llegó Macarena Ávila para despejar ese balón. Habrá saque lateral para Colo Colo. Entrando en la recta final de este partido. Viene reponiendo el cacique, atención. Espera aquí el balón Álvarez. Aquí está Daís. Cortito con Gressel. Giro de Javiera. Espera Hidalgo. Va a venir el balón al área. Afina la zurda Hidalgo. Acá está el centro. Desvío. Segundo balón para Colo Colo. Acevedo. No pudo combinar ahí con Isidoro Lave. Y atención que viene Brandt para darle salida a las cruzadas. Viene luchando Carlin Brandt. La marca de Acevedo. Cuida el balón Michel. Más atrás va a caer seguramente para Ryan el giro. La presión ahora es de Egerman. Mira cómo lucha, mira cómo cuida el balón. Acevedo lo hizo de excelente manera para llegar a Bogarín. Está Torrero ahora con el balón. Torrero y Clavijo. Abierta Hidalgo. Acá está Fernanda. El balón se va tocado por una jugadora de la Universidad Católica. Va a reponer el cacique. Van a reponer las albas a través del saque lateral. Cuando salta el público en el Estadio Monumental. Balón largo y es muy bueno. Atención con Isidora. Acá está el segundo. Pégale Chichi. Está para la Chichi. El pase atrás. No te puedo creer qué es lo que pasó. Increíble cómo ese balón no ingresa.
El pase atrás fue de Isidoro Olave. No pudo concretar Javier Agres. Increíble, Magdalena. Increíble primero el pase que entregan a Isa Álvarez para el sector izquierdo, Chicho Olave, ese carrerón, y luego, claro, el centro para Javier Agres, que ahí estamos viendo la repetición. Era muy bueno, pero es Bárbara Koster la que termina sacando la pelota, se adelanta, la anticipa a Javier Agres, pero además queda ahí contundida la jugadora de la Católica, así que otra vez ingresa al carrito y vamos a tener, parece que, otra jugadora más fuera, que es la 19, Bárbara Koster. Se va a dar el tiempo de adición, Magdalena. Estamos llegando ya al minuto 90. Koster con todo el esfuerzo, ya venía media complicada y ha tenido harto trabajo la parte médica Católica durante este segundo tiempo. Ya vamos a ver cuánto se va a jugar en este partido, Magda. A ver, ya te cuento. 12 minutos más. Me quedé corto, ¿ah? ¿Eh? Pero creo que está bien. Mínimo 8. 8, los sí. Cambios que se han hecho todos. 12 minutos. El ingreso a la ambulancia, el ingreso a la camilla que más de una ocasión lo hizo. Con un partido en el segundo tiempo muy controlado por Colo-Colo, creo que se quedaron cortas en el marcador. Cuando vendrán un par de cambios en la Católica para finalizar el partido. Va a agotar sus modificaciones el elenco de la franja. Quedan 12 por jugar. A usted decía, llegamos a los 90, me empiezo a acomodar, me empiezo a parar. Todavía no. Póngase cómodo, póngase cómoda. Quédese sentado frente a la transmisión del canal de Colo Colo TV, porque todavía tenemos partido y tenemos cambio, Magda López. Sí, abandona con la 10 Millaray Cortés y va a ingresar con la 17 Yamila Pérez. La otra que está lista para ingresar es la número 2, Teresita Barrios, y va a abandonar con la 19, la que recién sacaron ahí en el carrito, Bárbara Koster. Jugaremos entonces hasta los 102. Viene el tiro de esquina favorable a Colo Colo, despierta acá el Estadio Monumental. Se enciende el público en las tribunas. Acá está el envío de Bogarín. Más atrás, atención con el centro de la Chichi. Saltaba Gres, sale Barrientos manoteando como Superman. Voló Constanza para despejar ese balón, para sacar el peligro de su arco. Una cascada notable, ¿eh? La figura para nosotros es Justin Jiménez. Pero lo hemos dicho, Constanza Barrientos ha sido hasta el momento fundamental para que este partido permanezca 1-0. Va a reponer Universidad Católica. Sí, creo que no hay duda. Si hubiera que elegir a una jugadora global del partido, es la meta Barrientos, que ha tenido soberbias intervenciones, un par de mano a manos, y ese factor para que el marcador siga 1-0. Católica, que todavía tiene la ilusión. Quedan 10 todavía. Se jugaron ya los primeros 12 del tiempo de adición acá en el Estadio Monumental. Viene buscando el elenco de la franja. Hay una falta. Va a haber balón detenido que le pertenece a las cruzadas, que buscan el empate. Ha sido superior Colo-Colo, pero esto no se ha materializado en el marcador. Así es que a estar atentas, porque podría caer la igualdad. Lo van a buscar todas arriba. Atento Colo-Colo. Fíjate que todo el equipo de Tatiele Silveira defiende. Todas en su área. Vendrá la orden del juez, está Berrocal. Acá está el envío, atención, al segundo palo pasaba. Pero tras un pique, captura el balón Ryan Torrero para poner la calma en el fondo. Bogarín. Apertura buscando que gane metros Acevedo. Es bueno el pase para Collinao. Ojo con Margarita, que esta es una joya. Quería poner el taquito Margarita Collinao. Siempre te ofrece esto, Margarita. Siempre un lujito. Esta vez no funcionó. Y la salida es para la Universidad Católica. Viene buscando Pérez, Yamila. Atenta en el fondo Bogarín. Bogarín con Ascanio. Yuperi. Acá está Ascanio. Más atrás para Clavijo. Espera completamente destapado Hidalgo. La zurda. Avanza Fernanda. Acá está Hidalgo. Espera Gres. Para ella va el balón. Aquí está la Javi. Gres no podía frente a la marca de Barrios. Lucha de todas maneras y gana. Y mira el talento, la calidad, la técnica de Anaís Álvarez. Acá está Anaís. Atrás con Bogarín. Dayana se anima. Balón largo de Dayana. No pudo encontrar a Gres.
Va la presión de todas maneras, Javi. A buscarla Gris. Mira cómo la gana. Mira qué guapa, que tiene barrio, que tiene pichanga. Javiera Gris luchando ese balón. Se va el saque lateral que le pertenece a Colo-Colo. Y el público la aplaude. ¿Cómo no quererla, Javiera Gris? Se entrega todo en cada pelota. Va a ir Bogarín para buscar el segundo. Todo el equipo de las Albas. Ya tenemos 94 en el cronómetro. Nos quedan 8 todavía por jugar. Queda partido en el Estadio Monumental. Está Bogarín. Canta el estadio. Acá está Bayana. Cortito con Hidalgo. Hidalgo y Bogarín. Acá está la paraguaya. A ver qué es lo que hace Bogarín. El balón al área, media altura, cortito. Termina rescatando el segundo balón Dayana y el remate de Bogarín. Barrientos con más de alguna complicación termina despejando. Cuando quería sorprender y lo conseguía Dayana Bogarín. Habrá saque lateral para la Universidad Católica y Tatiele Silveira inmediatamente que le pida a su equipo que se quede ahí. Quiere presión alta, quiere el segundo Tatiele me parece, Magda. Sí, porque les dice que por favor no, o sea, no retrocedan, que se quedan cerca de la portería de Constanza Barrientos, que otra vez estuvo notable la portera de la Católica, pero sigue intentando el cuadro del cacique cuando ahora recién pierden el balón y lo ganan las jugadoras de la Católica. Acá está Berrocal, la que le pincha el balón a Berrocal escollinado. Acá viene Olave, Isidoro, el enganche, se perfila para la pierna zurda, le queda la Mico, le pegó Yusmeri. Remate, recio, fuerte, bien ubicada Constanza Barrientos. Embolsa ese balón, se diluye el peligro, pero sigue buscándolo Colo-Colo. Saliendo Ávila, Egerman y el control, acá está Agustina. Balón profundo para Parragués y afírmate que viene la Titi a toda velocidad. Va a llegar Corina Clavijo, le ganó la posición Clavijo. Estuvo muy bien la defensora a la zaguera colombiana. De todas maneras, el saque lateral, a pesar de los reclamos, le pertenece a la Universidad Católica. Lo va a ejecutar Barrios. Acá está Teresita Barrios. Quería combinar con Egerman. Saque lateral que le pertenece a las cruzadas. 96 para 97 minutos, marca el cronómetro. Acá está buscando el empate la Universidad Católica y salida Alba. No podía la Mico, atención que le queda el balón a Guzmán. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué zurda metió la número 21, Camila Guzmán! El balón que se va cerrando. Le metió borde interno, volaba Ryan Torrero. Estuvo cerca Universidad Católica, Magda. Sí, qué linda la comba que agarra la pelota después de ese remate de Camila Guzmán porque se va cerrando y casi se mete en el ángulo de la portería de Ryan Torrero. De todas formas, se lanzaba la portera de Colo-Colo, pero estuvo cerquita, cerquita de empatar la jugadora Camila Guzmán de la USA. Atención que viene Colo-Colo, la contracarga, la comanda Javiera Gris, balón profundo de Javiera Gris. Acá está Olave, pasó Collinao. A ver qué hace la Chichi, espera hacia el otro sector, Olave, el balón que es interceptado por una defensora de la Universidad Católica, se va al saque lateral. Últimos minutos de partido, estamos llegando al 98, vamos a jugar 4 minutos más y esto se va a terminar. El saque lateral, quiere el segundo, quiere la tranquilidad Tatiele Silveira. Vendrá la ejecución de Dayana Bogarín. Acá está Bogarín, lanzamiento de rincón, a ver si cae el segundo. Para que se entusiasme, para que le pongan filos con los colinos. Acá está Bogarín atrás, jugada preparada con Olave. La Chichi, centro de Olave, muy pasado, a ver si llega Gris. No, larguísimo ese balón, no alcanza a capturarlo. Javiera Gris va a reponer Constanza Barrientos. Sí, habría sido bastante injusto por el... Mucho premio para Católica, pero bueno, en el fútbol hay que hacer los goles, no merecerlos. Y estuvo por muy poco encontrar el empate. Todavía le quedan 3 minutos a este partido. Lo hemos dicho, Barrientos figuraza del partido que ha evitado muchos goles del cuadro de Colo-Colo. El marcador está corto y por eso en cualquier
genialidad de Católica, algún error, puede encontrar el empate. Va Colo Colo, estamos llegando ya al minuto 100 de este partido. Quedarán tan solo dos de esta despedida de las Albas, que recordemos el martes parten con toda la ilusión a Colombia para disputar la Copa Libertadores 2023. Pase entre líneas de Collinao, muy bueno para Jumberi, acá a Meco, penal, 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 sin duda hay penal para Colo Colo, se estiró más de la cuenta. Ninos Calicaros, cuando aparecía Jumberi Ascanio, le escondió el balón la Micu. Penal, no duda Jaime Vera, pena máxima para el cacique, que tendrá una ocasión de oro para ponerle el broche, para ponerle el cierre a esta despedida. Sí, muy lindo el pase, no hay dudas, ¿eh? Vemos la reiteración. Mueve su dedo la jugadora de Católica, Legaro, diciendo que no hay penal. No, es absolutamente claro el penal sobre Ascanio, no hay dudas. Y vendrá el lanzamiento penal, ¿por qué no?, para cerrar este partido donde Colo Colo creo que se ha quedado absolutamente corto en el marcador. Está para darle ese balón Javier Agres. Orden del juez. Viene Javier. ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol! Silveira, para ponerle el broche de oro a esta despedida, porque las Albas van en busca de la conquista de América por este equipo que ilusiona a sus hinchas, que ilusiona al pueblo colocolino, que busca repetir aquella hazaña de 2012 comandada por jugadoras de un tremendo corazón como Javier Agres. No perdonó, no se puso nerviosa la 14 y Colo Colo lo gana 2-0 con claridad en el Monumental. A la derecha de Barrientos, nada que hacer la portera de la Universidad Católica. Un poquito más acorde este marcador a lo que fue el trámite, especialmente en el segundo tiempo. Desde el minuto 15 aproximadamente del primer tiempo, Colo Colo le encontró la mano al partido. Buen y digno rival la Universidad Católica, que complicó en ese pasaje del partido. Bueno, sobre el final hace poquito nomás tuvo el empate, pero Colo Colo es merecedor absoluto de esta victoria. Se despide de este grupo A con una victoria, a esperar a la vuelta de Copa Libertadores, de lo que va a ocurrir obviamente con las semifinales, porque van en busca del campeonato. Se despiden el martes, ya vuelan a Colombia para ilusionarse, para, ¿por qué no?, tener una nueva Copa Libertadores en las vitrinas del cuadro de Colo Colo, que nuevamente va al ataque. Último minuto, viene Javier Agres, pasaba entre dos. Atención, que ahí le dé la ventaja. Está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero. No, increíble cómo se salva la Universidad Católica. Me parece que se confiaba en la definición. Colo Colo estuvo atenta a Lecaros. Ahora sí, todos piden penal. La banca de Colo Colo se vuelve loca. Salta Tatiel Silveira. Saltan todas las jugadoras. Vamos a tener final. Me parece que aún con polémica, Andrés. Porque mira el reclamo de Tatiel ahí, sí, con la cuarta jueza. Sí, es habitual. Ah, me parece lo que está reclamando cuando da la ventaja. Es la última, no digo que ya no existe el último recurso, sino que una jugada prometedora de gol. Me parece que ya iba hacia el centro. Entonces eso es lo que está reclamando la entrenadora de Colo Colo. Me parece que si da continuidad, cuando aquí me parece que no hay penal, esto no lo está reclamando. ¿Ah? Ahí se le queda un poquito, va con fuerza, pero me parece que hay balón. Bueno, hay balón ahí de todo, pero el árbitro bien ubicado indicó el balón. Pero me parece que lo que está reclamando, cuando reiteramos una vez más la jugada, va fuerte, pero va al balón. Me parece que lo quita el balón. Reclama la anterior, cuando dan la ventaja, que era, me parece, expulsión para la jugadora de Católica, porque es la que corta y se iba con balón dominado, y eso es lo que está reclamando la gente de Colo Colo, creo yo, su técnica, más que un supuesto penal, que ya lo vimos y que no nos parece. 2-0 y estamos ya con tiempo cumplido acá en el Monumental. Esto se va a terminar. Va a ser historia en el Estadio Monumental, la despedida de las Albas, que están cerrando esta segunda fase como líderes exclusivas y absolutas, invictas en esta segunda fase del torneo, líderes del Grupo A. Ahí está el silbato de Jaime Vera. Esto se terminó y la fiesta en el Estadio Monumental es total. Salta el pueblo colocolino, que vino a despedir en masa a este equipo de guerreras que nos ilusiona de
decíamos, en busca de repetir aquellas hazañas inolvidables del Colo-Colo todopoderoso que ganó todo, incluyendo la Copa Libertadores de América el 2012. Hoy, el equipo de Tatiel y Silveira enfrenta un nuevo desafío internacional con grandes referentes como Yanara Edo, como Jumper y Ascanio, que saben lo que pesa la Copa Libertadores, con nuevas figuras, con jóvenes talentos, con Javier Agres, con Isidoro Lavi, con Anaís Álvarez, con Margarita Collinao, con todo el plantel de las Albas que se prepararon para este momento y que hoy reciben una ovación de su público que las vino a acompañar, porque cerramos este campeonato nacional, esta parte del torneo, con un broche de oro. Y ahora el desafío es mayor, a competir internacionalmente, lo decía Tatiel y Silveira. Lo cierto es que acá en el Estadio Monumental este partido terminó. Victoria para las Albas, uno de Isidoro Lavi, uno de Javier Agres. La figura para nosotros fue Justin Jiménez. Y el partido es historia. Y con este lindo marco de público y con esta ovación, Andrés. Muchas gracias, Jocelyn. Tremenda narración para esta victoria. Como lo decía en su relato, se van con toda la ilusión, con broche de oro esta fase regular y a esperar lo que ocurra a la vuelta. Muchas jugadoras también irán a la selección chilena que va a disputar los Panamericanos 2023. Y luego a la vuelta para revalidar el título por el bicampeonato, las Albas que se despiden del público. Lindo ambiente, el himno de Colo-Colo que suena por los parlantes del estadio Monumental. Recordar que el día lunes vamos a estar con el clásico del fútbol formativo, minutos antes de las 9 de la mañana por Colo-Colo TV, para en la cancha 2, el juego entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. A la espera de las reacciones, las jugadoras de Colo-Colo con la misión cumplida saludan al público en esta nueva victoria, manteniendo el invicto el cuadro de Colo-Colo. Recordemos que la jugadora de hoy, jugadora del partido, Justin Jiménez, con quien vamos a tener la nota. Vemos a la distancia que ya está Magdalena López para, en cualquier momento, estar con la jugadora, como es habitual, ¿eh? Las jugadoras de Colo-Colo ahí se saludan, conversan. Hay mucha fraternidad. De hecho, viene el cuerpo técnico, el entrenador de Católica a saludar y me parece también a desearles el mayor de los éxitos a la gente de Colo-Colo que debuta con Corinthians en la Copa Libertadores Femenina. Grupo fuerte allá en Colombia, cuando la gente aquí se aprovecha, se sigue sacando fotos en la cancha del Estadio Monumental. Fue victoria 2-0 con un marcador que se quedó corto. Muchas fotografías que se toman las chicas que saben. Y se nota esta camaradería del plantel, el camarín, la unión que hay también en los estamentos del cuadro de Colo-Colo, su directorio, con, recordemos, un almuerzo el día jueves. Y ahí está la foto que puede quedar porque es la historia. ¿Podemos salir? Yo creo que sí salimos también. Salude nomás, Andrés, sí. Porque yo creo que de acá atrás algo nos vamos a ver nosotros también. Así es. Participando de esta despedida histórica. De hecho, Nicole de prensa Salas también se coloca. Sí, la vimos. También se coloca para la imagen que puede ser para la posterioridad, una foto histórica, ¿por qué no?, de lo que puede hacer Colo Colo. Viene la ovación del público, que se ha quedado, por supuesto, para despedir a las Albas, que reiteramos, el día martes, con las mochilas, con los bolsos llenos de ilusión, ¿por qué no?, para obtener una nueva Copa Libertadores para el cuadro de Colo Colo. Vemos a las jugadoras. Sí. Aprovechamos, quería compartir, Andrés, el espacio para repasar el fixture de las Albas en el grupo C, que van a debutar, tú lo decías, con Corinthians el 6 de octubre a las 17:30 en Bogotá. Luego de eso van a enfrentar a Libertad Limpeño del Paraguay el 9 de octubre, esto es 15 horas, toda hora colombiana, le tiene que sumar 2 para Chile, en Bogotá, y cierran su participación en la fase de grupos el 12 de octubre desde las 15 horas, enfrentando al Always Ready de Bolivia. Todo esto por el grupo C de la Copa Libertadores de América. Un campeonato en el que Colo-Colo es uno de los equipos con el mejor registro histórico, pero que sin embargo suma varias participaciones sin poder destacar. La última en 2019 no fue buena para las Albas. 2017 hubo una final que fue perdida frente al Corinthians, precisamente el rival de las Albas en el debut. Así es que toda la ilusión
todos los buenos deseos, todo el cariño del pueblo colocolino se los lleva a las albas de cara a su viaje para enfrentar este desafío internacional en Colombia. Sí, cuando vemos que llega Justin Jiménez para conversar con Magdalena López, a quien hemos elegido como la jugadora del partido, para tener las declaraciones y el análisis de la número 6 de Colo-Colo con esta nueva victoria 2-0, cuando siguen las fotografías ahí con la barra. Sí, vamos a hablar ahora con la mejor jugadora del partido, Justin Jiménez. Justin, bueno, primero que todo, felicitarte por este triunfo. Fue un partido bastante complejo. Al comienzo les costó bastante abrir la defensa, pero lo terminan ganando y además con este marco de público. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el premio de MVP. Nada, fue un partido muy difícil. El clima estaba muy duro, el rival no salió a jugar de igual a igual, era lo que pensábamos que iban a hacer, se pararon muy bien, fue un partido muy trabado y nada, lo supimos sacar adelante, así que muy, muy feliz por mi equipo y por lo que demostramos en la cancha. Además, la importancia de terminar así, al menos esto antes de viajar a Copa Libertadores, ya estaban clasificadas a playoff, pero había que cerrar con un triunfo y además hacerlo en casa. Claro, claro, siempre fue la idea... claro, esa es la idea de terminar con un triunfo. Siempre fue nuestra meta de terminar esta fase de grupo así bien y obviamente puntera. Nada, ahora prepararnos para lo que viene, enfocada al 100 en la Copa Libertadores y a dejar a Chile en lo más alto. Eso te quería preguntar, porque bueno, toda la gente acá vino a despedirlas, se van a Colombia, van a debutar con Corinthians. Les tocó un grupo complicado, pero preparadas ustedes, el mejor equipo, las recientes campeonas van punteras y además bueno, con Tatieli Silveira. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la Copa Libertadores? Obvio, sí, es un grupo complicado, pero nada, estaba mentalizada en pasar la fase de grupo, en dar un buen espectáculo. Estábamos preparándonos desde principio de año en esto y nada, siempre enfocada en eso, en hacer una buena Copa Libertadores. Hace rato que no vamos, así que nada, con todo el entusiasmo, con todas las ganas y dejarlo mal todo en Chile en la Libertadores. Te hago la última, Justin, porque este año ha sido un año de consolidación para ti. Me parece que el año pasado también estuviste muy bien, pero ahora selección, estás siendo titular indiscutida prácticamente en Colo-Colo. ¿Cómo te sientes tú personalmente en tu momento futbolístico y bueno, acá en Colo-Colo particular? Bien, me siento súper bien. Me han dado la confianza, sobre todo en la selección. Ahora último he jugado los dos partidos titular, así que nada, feliz con eso, feliz con mi rendimiento y espero que siga así y mejor siempre. ¿Cómo van las clases? Oh, está todo difícil. No me hablemos de eso, sigamos hablando futbolísticamente. Ya íbamos bien. Ya, estoy. Muchas gracias, que esté muy bien. Que esté bien. Muchas gracias a todos, un saludo a mi familia que está apoyando aquí siempre y nada, un besito. Gracias, Justin. Ahí estábamos con Justin Jiménez, la mejor jugadora del partido. Y ahora vamos a conversar con la entrenadora Tatieli Silveira. Tatieli, bueno, un triunfo, terminan punteras en esta fase de grupos y ahora prepararse ya mentalmente lo que va a ser la Copa Libertadores. Sí, claro. Claro que vamos a celebrar este triunfo, celebrar esa victoria, celebrar esta meta, este objetivo cumplido. Y ahora vamos a pensar, vamos... mover nuestros estudios, nuestros objetivos para la Copa. Pero antes de eso, antes de hacerlo, te quiero preguntar de este partido. ¿Costó penetrar un poco la defensa de la Católica? Finalmente, bueno, lo ganan por 2 goles. ¿Cómo analizarías este partido? Era un rival complicado, lo hablábamos en la previa. Sí, claro. La Católica es un equipo muy coordinada, con buenas jugadoras jóvenes, y sabemos que jugar contra Católica es un clásico, y por eso que pienso que tardamos un poco para poder construir con más velocidad, pero cuando hicimos, especialmente en segundo tiempo, mejoramos y creamos más oportunidad. ¿Terminaron todas bien físicamente? Porque por ahí veíamos a Yanara a Edo con algo, también la Chimbi Cifuentes. ¿Están bien? ¿Hay que preocuparse o hay que revisarlas todavía? No, nada, están todas al 100. Ahora descansar, pensar siempre ahora en la Copa. Tatieli, este marco de público que las vino a apoyar, a despedir, pensando en que ya se van a Colombia, que van a disputar esa Copa y que van a representar a Colo-Colo, el equipo más grande de Chile. Agradecer a todos por venir y ahora
enviar las energías positivas y asistir, claro, porque recibimos todos con mucho cariño. Muchas gracias, Tatieli. Gracias. Ahí estaba entonces la entrenadora de Colo-Colo, Tatieli Silveira, que ahora se preparan porque el martes van a viajar a Colombia para disputar la Copa Libertadores. Debutan con Corinthians y les tocó un rival bastante complejo para abrir, pero al menos lo van a tener que hacer y ya están preparadas. Terminaron con un triunfo y eso es lo positivo de acá. Así que eso, compañeros. Muchas gracias. Nos despedimos de Magdalena López. Excelente trabajo en la parte baja y las notas, por supuesto, antes y también después del partido. Vamos con el compacto, lo que dejó este partido, la victoria de Colo-Colo 2-0 sobre la Universidad Católica en el fin de la fase regular del fútbol femenino en el campeonato que se disputa acá en el Estadio Monumental. Pitazo de Jaime Vera, que no tuvo mayores complicaciones el juez de este encuentro. Comenzaba con una Católica que quiso ser protagonista. Presión alta para, obviamente, llegar y tener esta primera jugada. Recuperación en la salida, la pierde Colo-Colo. Vendrá el remate de Heyerman para pasar sus obras a Ryan Torrero. El horizontal que llegó en auxilio de la meta de Colo-Colo era la primera clarinada de alerta de Católica en el minuto 2 del partido, ese remate. Luego vendrá la primera respuesta a través de Dayana Bogarín con el tiro libre. La pelota que da en la parte externa de la red del palo de la mano derecha de la muy buena portera Barrientos, que fue figura del elenco de la Universidad Católica. Ahí reiteramos el remate y se va por el costado de la mano derecha. Y acá llegará el gol, la elaboración desde el fondo, los toques, la salida de Anaís y Fuentes, la Chimbi por el sector de la derecha, pasa a ataque, se va a juntar con Nicole Sangüesa, hacen el tándem, levanta la cabeza, el centro con toda la intención, Saura Viso que arrastra marca y viene la definición notable de Isidora Lave con el empeine de su pierna derecha para decretar la apertura de la cuenta. Era el primero del cuadro de Colo-Colo con esa jugada, el centro, y llega el 1-0 para el cuadro de Colo-Colo en el minuto casi 30 del primer tiempo. Y ahí Colo-Colo ya tenía un poquito más controlado el partido. Tenemos imágenes ya del segundo tiempo. Este primer mano a mano que saca la portera Barrientos a Isaura Viso, que definía con el puntazo, con el puntín. Hacia su izquierda fue Barrientos y conjuró el peligro para el cuadro de la Católica. Reiteramos, Barrientos, gran figura la meta de Católica. Por eso el marcador no fue más abundante, porque usted va a seguir viendo intervenciones de la meta de Católica. Apuran el lateral. Ahí está nuestra jugadora del partido, Jiménez, el centro. Y ese cabezazo, cuando recién había ingresado Javier Agres, pasó saludando el palo de la mano izquierda. El cabezazo, y por muy poco, quizás en el único error de la portera Barrientos. Otra más del cuadro de Colo-Colo, que lucha la pelota ahí en la zona penal. Gres se prepara y el remate de Yanara Edo, que se va un poco elevado. Otra situación de gol del cuadro de Colo-Colo. Y siguen las situaciones para las albas, que recuperan el balón. Sector de la derecha para Olave, el centro. Y aquí otra buena reacción de Barrientos ante el remate de Isaura Viso con la pierna derecha. Se salvaba nuevamente Católica por la muy buena intervención nuevamente de la número uno de la Universidad Católica. Y si la memoria no me falla, acá vendrá la más clara, donde todos pasamos susto. Una jugada prácticamente aislada, la pierde nuevamente Católica. El remate, pierna izquierda, toma la comba. Todos se toman la cara en Católica. Ryan Torrero, que volaba de manera estéril, y Guzmán, que casi logra el empate en la número 21 de la Universidad Católica. Distintos ángulos, cómo tomó el efecto. Mire, por muy poco Católica encontró el empate sobre el final. Pero ahora sí, si la memoria no me falla, viene la jugada del penal, donde no hay dudas. Pase en profundidad, se barre, penal claro, no duda el juez del partido, Jaime Vera. Y será Javier Agres que tomará el balón y tendrá el lanzamiento penal. Viene la ejecución hacia la derecha, la meta Barrientos, y es el 2-0 y definitivo de las albas, que ya lo hemos dicho,
parten el día martes a Colombia con toda la ilusión de obtener una nueva Copa Libertadores en esta temporada. Debuta ante Corinthians, pitazo final de Vera, fue victoria de las Albas, 2-0 sobre Universidad Católica, poniéndole fin a la participación en la fase regular del torneo del campeonato femenino del fútbol chileno. A la vuelta vendrán Panamericanos y luego las semifinales del campeonato femenino y por supuesto donde quiere llegar Colo-Colo. Ahí está la placa, victoria de Colo-Colo 2-0 sobre la Católica. Me despido en nombre de Jocelyn, de Magdalena, de todo el equipo humano técnico que llega muy temprano para entregarnos la mejor imagen y también el mejor sonido, a toda la gente que nos siguió a Comunicaciones de Colo-Colo. Nos retiramos, será hasta la próxima. Recuerde, el día lunes estamos con el Superclásico del Fútbol Formativo, minutos antes de las 9 de la mañana. Que tenga buena tarde de sábado, lindo domingo, será hasta la próxima. Chao.